con el objetivo de fortalecer la identidad y la conciencia sindical por medio de herramientas teórico-metodológicas, así como la participación política, surge el Diplomado Liderazgo, Identidad y Valor Magisterial, con el que se reactiva la formación político-sindical emprendida por el profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, y el Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024, que en esta mañana dan la bienvenida a todos los asistentes presenciales y virtuales a esta primera reunión de trabajo de análisis del marco jurídico sindical. Esta es una señal que procede en vivo de este auditorio Forjadores del Sindicalismo Magisterial en la región número 1 de Toluca y que se extiende a lo largo de las 13 regiones sindicales que en este momento se sintonizan con nosotros y nuestros compañeros delegados en este auditorio. Es por eso un placer darles la bienvenida a los delegados presentes y a todos los delegados de nuestro Instituto Político Gremial que a lo largo de las 13 regiones sindicales ya están unidos con nosotros en esta señal para poder dar inicio, perdón, a nuestra transmisión en esta primera reunión de trabajo sobre el marco jurídico sindical. Para dirigir un mensaje de bienvenida a todos los asistentes, cedemos el uso de la palabra a nuestra compañera secretaria de Vinculación Académica y Educativa, la profesora Ivonne Yadira Jaimes Navarro. Buenos días, es un gusto hacer uso de la palabra. A nombre del profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, les doy la más cordial bienvenida a este diplomado titulado Liderazgo, Identidad y Valor Magisterial. Recordando que fue uno de los compromisos en campaña y que hoy se concreta con la Escuela de Capacitación Político-Sindical dirigida a las delegadas y delegados de las 13 regiones sindicales. Este diplomado tiene como objetivo fortalecer la identidad y conciencia sindical por medio de las herramientas técnico-conceptuales, así como la historia del marco jurídico de nuestro sindicato. Compañeras delegadas y delegados, sean bienvenidos en cada una de sus 13 regiones sindicales. Los temas que el día de hoy vamos a abarcar es el tema número 1 y es la historia del marco jurídico sindical por el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza. Segundo tema, Ley 10.000 por el profesor y licenciado Armando Villalobos Albarrán. Y tercer tema, reglamento del periodo sabático, profesor y licenciado Luis Cid Núñez. Gracias. Compañeros maestros, el primer tema, historia del marco jurídico sindical, que dictará el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza, nos permitimos compartir para todos ustedes datos curriculares del licenciado y compañero maestro. Es profesor egresado de la Escuela Normal número 2 de Toluca. Es licenciado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha cursado una especialidad en Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. También cuenta con una maestría en el Instituto de Posgrado en Derecho Laboral. Ha impartido diplomados por la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia en materia laboral y como experiencia docente ha sido maestro en educación primaria, en escuelas secundarias y en escuelas de nivel medio superior. Actualmente es abogado litigante y también se desempeña como director jurídico del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Licenciado Aurelio Pérez Mendoza, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Para el tema sobre la ley de ICENIM, tendremos el gusto de escuchar al profesor y licenciado Armando Villalobos Alvarado. El licenciado es profesor de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. También es pasante en la licenciatura de educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene un diplomado en formación para profesores iberoamericanos por el Instituto de Cooperación Iberoamericana en Madrid, España. Ha sido maestro en liderazgo y gestión administrativa en educación, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de la docencia se ha desempeñado como profesor de educación primaria, profesor de educación secundaria en horas clase, ha sido orientador técnico educativo de escuelas secundarias y actualmente es asesor jurídico del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México en la Región 6, con sede en Ecatepec de Morelos. Licenciado Armando Villalobos Alvarán, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta mañana. Bienvenido. Gracias. Para el tema, reglamento del periodo sabático, escucharemos la disertación del profesor y licenciado Luis Cid Núñez. Él ha cursado el diplomado en Educación Media y Competencias Docentes de Nivel Medio Superior en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Unidad Académica Profesional de Atlacomulco. Ha desarrollado un diplomado en actualización jurídica en la Unidad Académica Profesional de Atlacomulco de la Universidad Autónoma del Estado de México. Del mismo modo, un diplomado en Derecho Procesal Constitucional en la Casa de Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en Toluca. También diplomado como perito en documentos cuestionados en el Instituto Nacional del Desarrollo Jurídico. Ha sido y se ha desempeñado como docente en educación media superior y actualmente se desempeña como asesor jurídico en la región número 13 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Licenciado Luis Cid Núñez, un honor tenerlo con nosotros. Buenos días, señor. Antes de dar inicio al desarrollo de nuestra sesión de trabajo, queremos compartir con ustedes, compañeros maestros y delegados, que esta es la primera de varias sesiones en las que se va a desarrollar este diplomado. Tendremos un receso, un descanso, un coffee break, aproximadamente de 11 a 11.30, según los ajustes de tiempo que sean necesarios. Pero finalmente, el día de hoy, estimados delegados, la sesión de trabajo es eminentemente informativa. El día de hoy se llevan ustedes temas y contenidos para analizar, para revisar, para que en las siguientes sesiones pueda haber ya un intercambio de ideas con base en la información que a partir de hoy todos ustedes van a recibir. Esta es una sesión informativa con ese propósito, que ustedes puedan retroalimentarse con los contenidos que van a recibir para en futuras sesiones poder tener diálogos en donde compartamos nuestras inquietudes, nuestras dudas y nuestras propuestas. Deseando a todos un exitoso desarrollo en este diplomado, a los ponentes el día de hoy una exitosa disertación, les dejamos con el uso de la palabra para el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza, quien diserta el tema de historia del marco jurídico sindical. Que tengan todos un gran día y una gran jornada de trabajo. Muchas gracias nuevamente, buen día a todos por estar aquí. Yo empezaría con la siguiente frase: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Frase de Michael Jordan. ¿Por qué empezamos con esta frase? Porque vamos a hablar de un tema que tiene gran importancia para todo tipo de trabajador, todo tipo de persona que desempeña
una actividad laboral, una actividad subordinada y que en cierta forma tendría que mantener ese equipo para poder lograr éxitos, para poder lograr mejoras, para poder lograr aspiraciones. Y eso lo logramos a través de una agrupación, pues que en pocas palabras, letras, conocemos como sindical. Hablaríamos un poco de los antecedentes históricos. Creo que desde la Edad Media sabíamos, conocemos, que los trabajadores se organizaban en pequeños talleres, pequeños gremios, pero generalmente era para elaborar productos en serie. Cuando llega la Revolución Industrial y posteriormente otros movimientos como la Revolución Francesa, tenemos la primera diapositiva, se da una situación paradójica. ¿Cómo era posible que la Revolución Francesa nos da una declaración producto de esa revolución, nos da una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero contrastaba con lo que veíamos en una revolución industrial, que era prácticamente, nos da origen a una clase que era el proletariado? Por un lado nos pedían, hay que salvaguardar los derechos del hombre y del ciudadano, pero por el otro lado se maquinaba, se trastocaba, no se tomaban en cuenta los derechos de la clase trabajadora. Y por eso decimos ahí, había sanciones a todos aquellos que quisieran constituirse, integrarse en asociaciones. Había sanciones. Entonces era algo, pues, como que contradictorio. Por un lado teníamos derechos, pero por el otro lado no te puedes asociar, no te puedes reunir, y mucho menos si quieres alguna mejora. Mejor cállate porque puedes perder tu trabajo. Ya entrando en el siglo XIX, pues las masas obreras hacían movimientos clandestinos. No estaba permitido agruparse. Sin embargo, pues lo hacen. Era necesario que estuvieran organizados, unidos, para poder dar a conocer sus demandas y poder exigir sus derechos. Se expresaban de diferentes formas, hacían motines, se empezaban a querer a organizar, pero era delito. Era considerado un delito. En la siguiente vemos, pues había resistencia. Se obligaba a veces a los mismos trabajadores, tienes que estar conmigo para que tengamos esa fuerza, para que tengamos esa unidad, para que podamos hacer equipo. Bueno, pues algunos lo hacían, otros por temor a perder ese poquito ingreso que tenían, esa actividad que tenían, porque ante todo había que llevar algo a la familia. Pero empiezan a darse esos tintes de un sindicalismo. Es en Europa, concretamente en Inglaterra, primeros movimientos obreros, protesta el famoso ludismo, se rebelan los trabajadores con las máquinas, porque las máquinas les quitan el trabajo. Antes ellos lo desarrollaban, pero el inventar máquinas, aparecer la revolución industrial, pues les empezó a quitar esa oportunidad a ellos y se rebelan. 1829, con Roberto Owen, uno de los fundadores del socialismo moderno, se empiezan a crear las primeras cooperativas
que eran sociedades industriales de trabajadores. Pero todavía no existía una plena libertad para asociarse. Había, se escondían de manera clandestina, y bueno, aquellos que no tenían problema, pues definitivamente ni lo hacían. En los años de la década de 1830, aparecen las primeras organizaciones obreras trabajadores según su oficio. En Francia también aparecen tintes de ese sindicalismo en 1830, con las primeras crisis económicas, se unen esa palabrita sindicato, que quiere decir unión. Sindicato, pues significa, equivale a unión. Ya hacia la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de las legislaciones europeas, incluyendo a Francia, suprimen el delito de coalición. Bueno, ya se estaba avanzando. Hay que quitar esa figura de delito, pueden ya unirse, dependiendo el oficio, dependiendo la actividad. Se aceptaba ya de alguna forma, bien o mal, pero se aceptaba la asociación, el que se pudieran reunir. Y se derogan pues leyes que prohibían la asociación sindical. Se reconoce incluso el derecho a huelga. Pues ya se iba avanzando en ese sentido. 1864 se crea en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, la internacional primera central sindical mundial de la clase obrera. Más tarde, en 1889, la segunda internacional, hay un congreso y a partir de esta temporalidad se declara el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. También en conmemoración, pues esa fecha, para dar realce a 5 huelguistas muertos antes en Chicago. Y no creo que hayan sido los únicos. Yo creo que hubo mucha gente que en ese afán, muchos trabajadores, que tal vez hasta fueron desaparecidos por su intento de lograr esas coaliciones, esas uniones entre trabajadores de la misma rama, del mismo oficio. 1919 se funda la Organización Internacional del Trabajo. 1919, la famosa OIT, Organización Internacional del Trabajo. Una organización internacional que hoy en día agrupa infinidad de convenios internacionales en materia laboral, en materia de sindicación, en materia de asociación. Y que con la reforma hace algunos años a la Constitución para dar realce a los derechos humanos, estos convenios que aparecen, que están ahí desde hace mucho tiempo, hay que sacarlos hoy en día. A un abogado en cualquier área, llámese laboral, penal, familiar, llevar un convenio en sus juicios, en su procedimiento, como sustento, como fundamento, es un éxito. Pero hay que saberlo articular, hay que saberlo articular, porque incluso las autoridades jurisdiccionales, pues nos vamos al sistema interno, pero también podemos ir a los convenios. Ven la importancia de esta organización a nivel mundial. En México, ¿qué ocurría en México? Pues algo parecido. Si nos remontamos a 1853, se funda la Sociedad Particular del Socorro Mutuo. La palabrita dice mucho. Ayudarnos, unirnos,
vamos a socorrernos entre nosotros de la misma clase. ¿Quiénes lo hacían? Obreros, sombrereros en la Ciudad de México. ¿Qué se pretendía? Combatir esa esclavitud que en ese momento la consideraban esclavitud moderna, que arrebataba ganancias al trabajo. Hoy pudiéramos estar igual, porque hoy estamos observados por diferentes instituciones gubernamentales que si gano más, pagas más, que si esto y que si haces esto, pues de una u otra forma, el producto de nuestro trabajo tiene cierta afectación, para bien o para mal. 1882 surge la Sociedad de Meseros, Unión y Concordia. ¿Qué estamos percibiendo en este momento? Que el ejemplo que se tenía a nivel mundial, bueno, aquí también se iba retomando, con la idea de irnos organizando, los obreros, la clase trabajadora, se iba organizando en asociaciones. En este momento contaba con 2.000 socios, llegó a tener 5.300, contaba con un capital de 22.000 pesos y auxiliaba de 20 a 25 socios. Se empieza a ver esa necesidad de ayuda, esa necesidad de, pues, ¿a quién apoyamos? 1870. Surge el Gran Círculo de Obreros de México. Puede ser considerada como la primera central nacional de trabajadores en el país. Pero en 1872 se fundó la primera asociación de tipo profesional, Círculo de Obreros. Si nos vamos dando cuenta, empiezan, continúan con esas asociaciones, con esa unión, con esa unidad para defender sus derechos de clase. 1906, Lázaro Gutiérrez de Lara, que mantenía constante comunicación con Ricardo Flores Magón, organizan el Club Liberal de Cananea, además Esteban Calderón y Manuel M. Diegues, también magonista, crearon la Unión Liberal, Humanidad en el Mineral del Cobre. Asistían trabajadores que posteriormente esto daría como consecuencia a una huelga histórica, precisamente en este lugar. Bueno, 1916. Se lleva a cabo en Veracruz un congreso obrero convocado por la Federación del Sindicato del Distrito Federal, al que, fíjense, se negó a acudir el general Heriberto Jara, gobernador del estado. En este congreso se acordó conformar un organismo sindical llamado Confederación del Trabajo de la Región Mexicana. Su objetivo, la lucha de clase. Y como finalidad suprema para el proletariado, la socialización de los medios de producción. Todavía los gobiernos no aceptaban esa asociación por parte de los trabajadores. No la habían visto. Una vez derrotado el gobierno porfirista, y con eso derrotadas, sabemos que durante el porfirismo, ¿cómo sufrió el obrero? ¿Cómo sufrió la clase trabajadora? ¿Cómo los trabajadores, sus actividades laborales eran de sol a sol? No había una jornada específica de trabajo. Y por igual lo hacían las niñas, los niños, las señoras, sin importar. Recordemos esos trágicos acontecimientos donde eran endeudados a través de las tiendas de raya, no recibían su salario porque ya estaban endeudados. Bueno, pues una vez derrotado ese gobierno,
La clase obrera lleva adelante, lucha por esa reivindicación. ¿Por quiénes? Bueno, hubo varios ferrocarrileros, electricistas, médicos. En 1916 se enfrentan al gobierno de Carranza. Carranza todavía no aceptaba y revive una ley que era de la época de Juárez para castigar a los huelguistas. Fueron perseguidos. Muchos de ellos perdieron la vida. Estas luchas hicieron ver a los obreros más despiertos y la necesidad de organizarse en sindicatos y hasta en partidos políticos. Les tocó en el alma esas agresiones por parte del gobierno. Todo esto que acabamos de mencionar, hay un sinfín de anécdotas, hay un sinfín de hechos, a veces que lamentar, para poder lograr esa unidad, para poder lograr esas asociaciones, para poder defender esos derechos como clase, para poder lograr mejoras, tanto personales, económicas y familiares. Y hubo muertes, y hubo desaparecidos. Y la historia no nos contará todo, pero al final se logra. Al final se establece incluso en la normatividad para poder tener hoy en día organizaciones sindicales que, como lo decíamos al inicio, talentosas, que si hacen trabajo en equipo, logran éxitos, logran campeonatos, logran los propósitos. He ahí la importancia histórica del sindicato y del sindicalismo a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y dónde se regula hoy en día el derecho de sindicación? El derecho de tener un sindicato. Vamos a hablar un poquito de ese marco jurídico. Comentábamos hace un momento la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Fíjense que tiene un convenio, el convenio 98, que lleva por nombre Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, que data desde 1949. ¿Y qué nos dice este convenio internacional? En su artículo 1, nos menciona que los trabajadores deberán gozar de protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical. Este convenio ya estaba dado a conocer a nivel internacional, cuando todavía en México y en el Estado de México, pues como que no se aceptaba el que el trabajador se organizara, el que el trabajador formara coaliciones y reclamara sus derechos. Pero ya había un documento internacional que garantizaba ese derecho a la clase trabajadora. Y tenemos otro, también de la OIT, el convenio 87, que lleva por nombre Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación. Su nombre nos dice mucho. Claro que sí. Y en su artículo 2, este convenio nos dice, los trabajadores y los empleadores, patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición
de observar los estatutos de las mismas. ¿Qué amplitud nos da este párrafo, este artículo de un convenio también internacional de 1948? Y hablas no solamente de la clase trabajadora, también dice los patrones se pueden organizar en sindicatos, en organizaciones, para defender sus derechos. ¿Cuál es la condición? Respeten sus estatutos. Y al final, el estatuto, pues son las reglas de cada sindicato. Ese es a nivel internacional. Tenemos respaldo a nivel internacional. ¿Qué nos dice nuestra constitución política, nuestra Carta Magna al respecto? Bueno, tenemos un artículo 123 que se divide en dos apartados. Un apartado A que corresponde a los trabajadores de empresas particulares, de empresas privadas, llámese industria, llámese fábrica, llámese obra, llámese pues de cualquier otra naturaleza, pero que sean privadas, tengan ese tinte. Y el apartado B, donde estamos incluidos, porque se refiere a los trabajadores al servicio del Estado. ¿Pero qué nos dice el 123 en su apartado A? Vamos primero al apartado A. Dice, entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo, tanto los obreros como los empresarios, otra vez, obreros y patrones, tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales. Ahí está el sustento legal, el fundamento legal. ¿Y qué nos dice ese mismo artículo en su apartado B? El que les decía que es entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Trabajadores al servicio del Estado, en su fracción 8. Dice, los trabajadores gozarán del derecho de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. Quise poner este a propósito, porque si bien es cierto, no nos menciona el sindicato, pero un tema que se va a abordar más adelante y que de una vez debemos de tener dónde está su antecedente, 123, apartado B, fracción 8, del famoso escalafón, que vino la reforma educativa a decirle al escalafón, espérate, pero se les olvidó reformar aquí, trabajo que ustedes lo perciben ahora y que seguramente será un motivo para después exponer entre ustedes por los trabajos que se vienen. En su fracción 10, retomando este importante tema, los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán asimismo hacer uso del derecho de huelga. Hay que cumplir, claro, los requisitos. No solo es, vámonos a huelga y ya. Hay formalidades. Donde, en una dependencia de los poderes públicos, son varias, cuando se violen de manera general los derechos que consagra la Constitución. Debemos saber que del artículo 123 constitucional, precisamente del apartado B, surge una ley también federal, también nacional, también que abraza toda la República. Esta ley lleva por nombre Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, que ya abraza a servidores públicos,
docentes a nivel nacional. ¿Qué nos dice esta ley? En su artículo 67. Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Si hemos ido notando, estas asociaciones, defender intereses comunes, defender derechos comunes de clase. Ahí está reglamentado. A nivel nacional. Llegando a nuestro estado, ya para el Estado de México, tenemos la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que es la que nos regula de manera directa. Y que si tuviese lagunas esta ley, tendríamos que irnos a la anterior reglamentaria del apartado B, y si aún así esa tuviese lagunas, tendríamos que ir al artículo 123, apartado B. Bueno, ¿qué nos dice esta ley? Es artículo 138. Sindicato es la Asociación de Servidores Públicos Generales constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Palabritas idénticas. Estudio, mejoramiento y defender nuestros intereses comunes. Ese es el sindicato. Hasta ahí hemos analizado el marco jurídico que regula, que establece las bases, que permite al sindicato y la sindicación, que nos permite coaligarnos, unirnos, asociarnos para defender esos derechos de clase, para obtener mejoras. Vamos ahora concretamente a nuestro sindicato de maestros al servicio del Estado de México. Poquito de historia. 1932, en el Estado de México, pues empiezan a aparecer líderes pioneros, docentes desde luego, que convocaban a compañeros a unirse para defender y proteger sus derechos y la unidad magisterial. El general Filiberto Gómez, gobernador en ese tiempo, por esta sencilla razón le reduce salarios y le suspende sus pagos durante 3 meses. Había protestas, claro, ¿cómo no iban a protestar? Les quitan el salario, se lo reducen y además pues son también perseguidos. Quiero comentarles que también algunos de estos líderes incluso estaban agrupados al CENTE, que ya estaba creciendo en esas épocas. 12 de agosto de 1932, se formalizó la Liga de Maestros. En una manifestación frente al gobierno, fueron reprimidos. El gobierno mandó llamar campesinos armados con palos y piedras. Afortunadamente, el ejército intervino para evitar una tragedia. ¿Con qué fin llama el gobierno a campesinos? Enfrenten a los maestros. Interviene el ejército y evita una tragedia. El gobierno de Filiberto Gómez no le quedó otra más que llegar a un acuerdo con los maestros y les pagaron los salarios atrasados. Se comprometió el gobierno a dar ese reconocimiento a la Liga de Maestros. Logro importante. ...1935... nuevamente hay protestas del magisterio estatal, ya que ahora el gobernador José Luis Solórzano pues suspende otra vez el pago por varios meses a los maestros.
1936, el gobernador Eucario López, por cuestiones de la reforma a la Ley General de Educación, hace un despido masivo de profesores estatales. Injusto. Primero les suspenden, los despiden. No se aceptaba todavía un reconocimiento tan pleno por parte de la autoridad de que se organizara el magisterio para defender sus derechos. Ante estos acontecimientos, surgen las primeras organizaciones magisteriales del Estado de México, tales como la Fraternidad de Maestros y la Unidad Magisterial, antecedentes de nuestro sindicato. Por el año de 1940, el gobernador del Estado, Wenceslao Labra, y el director de Educación Pública, en ese entonces, el profesor Adrián Ortega Monroy. Los profesores se declaran en huelga, profesores mexiquenses, por la defensa de sus derechos y buscan lograr mejores salarios para elevar su calidad de vida. Sigue la lucha, sigue la organización, siguen exigiendo del gobierno. ¿Quiénes destacan en estos movimientos? Pues ya veíamos a personajes como el profesor Noé Pérez Pio Quinta, profesor Anuel Hinojosa Giles, el profesor Herminio González Robles, estudiantes en ese momento, no eran todavía, Agripín García Estrada, Sergio Vilchis, Carlos Jan González, Miguel Portilla Saldaña, entre otros. Y todos le entraron. Hubo otros más que seguramente no mencionamos aquí, pero que también tuvieron gran importancia en estos movimientos. Wenceslao Labra tomó represalias. Varios profesores fueron expulsados del magisterio. Hubo persecución y seguramente desapariciones. Pero al final lograron los beneficios para los compañeros del gremio. La lucha no era en vano, lograban beneficios. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México fue creado en el mes de agosto de 1952. Sin embargo, su reconocimiento jurídico se da hasta 1967. ¿A qué me refiero con el reconocimiento jurídico? No nada más es crear un sindicato, nos organizamos y ya, hacemos nuestras asambleas, nuestras actas, nuestros estatutos. Falta lo principal, que tengamos un reconocimiento jurídico ante una autoridad jurisdiccional. En el caso de los sindicatos de servidores públicos, como el nuestro, existe una instancia legal donde tienen que ser registrados. Hoy lo es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. En este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje hay un expediente que es el 1/67 y es donde aparece la primer toma de nota de nuestro Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Ahí se construye la vida jurídica. Sin embargo, desde 1952 se crea el Sindicato de Maestros con líderes, con gente que trató de apoyar, de unir a esta importantísima clase magisterial. Tuvo como antecedentes la famosa Fraternidad de Maestros, la Liga de Maestros y la Unidad Magisterial. Toda esta lucha que vinieron generando estos líderes pioneros tuvo éxito, se logró. El primer secretario fue el profesor Agripín García Estrada. Todavía no teníamos el reconocimiento jurídico, pero ya era un sindicato que trabajaba en beneficio
del Magisterio Mexiquense. Las primeras oficinas del CENCE se ubicaron en la calle Hidalgo y Melchor Ocampo. Si ubicamos esas calles, en esa parte, ahí se encontraba la primera oficina. El 24 de agosto de 1957 fueron inauguradas. El gobernador era el entonces ingeniero Salvador Sánchez Colín. Y fíjense, el primer comité que fue reelecto, 1952, 1955, 1958. 8 personas. Hoy tenemos 35. El profesor Agripín García Estrada, desde luego secretario general. El maestro Manuel Hinojosa Giles. El maestro Francisco Escalante. El maestro León Simón Maya. El maestro Modesto Nájera Enríquez. El maestro Gonzalo Perdomo Mondragón, el maestro Juan Laredo García, la maestra Antonio Franco de Lara. Primer comité. ¿Qué lograron? Un reglamento de escalafón. Lo comentábamos hace un momento. Servicios médicos asistenciales. Lograron que lo que conocimos mucho tiempo por policlínica, que estaba a un costado de la Alameda, lograron que se estableciera y que funcionara con consultas gratis y medicamento al 50%. Reformaron la ley de pensiones, logrando que un maestro participara en el Consejo de Pensiones. Estuviera ahí. Y ahí, como dato adicional, quiero comentarles que el 17 de junio de 1951, Alfredo del Mazo Vélez promovió la ley de pensiones de los empleados del Estado de México y municipios. Todavía no era lista. Con la primera creación de un órgano descentralizado llamado la Dirección de Pensiones. Ahí está nuestro antecedente de nuestras leyes del CININ, de nuestro instituto. Y vámonos con algunos logros a partir de ese primer comité ejecutivo. Indudablemente que todos los secretarios hasta la fecha han luchado por mejoras, buscando un mejor salario, buscando incrementar esto, buscando esto. Esto lo hacen de manera genérica. Pero hay algunos puntos que a veces distinguen. Ah, pues en este trienio fue cuando logramos esto. Eso es lo que vamos a mencionar. El profesor Manuel Hinojosa Giles, que fue el que continuó como secretario general de 1958 a 1961, logró el primer aguinaldo de 50 pesos para los maestros. Ya teníamos ahí nuestro primer aguinaldo. El siguiente secretario, profesor Juan Laredo García, 1961-1964, creó la mutualidad magisterial y divulgó los primeros estatutos del CENCE. Ya teníamos reglas. Pero el siguiente, profesor Ignacio Torres Olascuaga, fue el que logró la legalización, el reconocimiento jurídico de nuestro sindicato de maestros al servicio del Estado de México. Refiere en sus anécdotas que lo logra en 1966 y que es este reconocimiento jurídico, que la autoridad nos dé un documento legal para decir: sindicato, estás reconocido legalmente y como tal puedes actuar y funcionar ante las instancias correspondientes porque tienes una toma de nota. Y así es como en el expediente 167 del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, vemos ya casi destruida la hojita del primer, de ese comité que logró el reconocimiento jurídico. Pero está conservada ahí en el tribunal. El maestro Sixto Nogués Estrada, 1967-1970, comentarles que repitió en el 70-71, pero después por cargos políticos tuvo que abandonar.
Se logró que el magisterio tuviera representatividad en la comisión mixta de escalafón, que también ahí estuvieran maestros para poder abogar por los intereses del magisterio estatal. Se incrementa la asesoría jurídica. Asesoría jurídica que no era como hoy en día. Pero ya, ayúdales a los maestros, asesórales. Con el profesor Miguel Portilla Saldaña, 1971-1973, aumentamos ya un mes de aguinaldo. Vamos aumentando en el aguinaldo. Con el profesor Manuel Hinojosa Juárez, 1973-1976, doble plaza a los profesores supernumerarios y viene la rifa de automóviles. Inicia la rifa de automóviles el 15 de mayo. Algo que seguimos conservando. Con el profesor Germán García Moreno Beltrán, 1976-1979, logró la realización de los primeros eventos culturales y deportivos del magisterio estatal, los cuales solo fueron interrumpidos por el periodo de pandemia. Y de ahí los hemos seguido realizando. Con el profesor Lauro Rendón Castrejón, 1979-1982, nuestro aguinaldo se incrementa 55 días. Ahí vamos avanzando. Con el profesor Héctor Luna Camacho, 1982-1985, se crea el Fondo Pensionario, documento que después también se va a explicar y cuál fue el sentido de ese documento. Fondo Pensionario. A grandes rasgos les digo, aquel trabajador inhabilitado por cuestiones ajenas al servicio, aquí se le da el complemento de una pensión. El maestro se va muy preocupado al decir, pues es que me voy, pero me dan el 70%, no se preocupe. Aquí está un logro sindical, a usted le van a completar el 100% en el sindicato y se va el 100%, maestro. Con el profesor Mario Domínguez Flores, 1985-1988, se crea, es gestor para la Escuela Normal de Educación Física del Estado de México. Antes, el que quería ingresar a esta escuela habría que irse a la ciudad de hoy, Ciudad de México. Con el profesor Ricardo Suárez Flores, 1988-1991, la famosa tienda sindical, acudir. Él narra una anécdota que en Tecupilco llegaron y al poco tiempo, yo imagino como los boletos en un estadio, cuando es un clásico, cuando es una final, en poquito tiempo se acabó la mercancía. Fue un éxito, desafortunadamente se tienen a veces inconsistencias, no por la organización, son ya otro tipo de situaciones que a veces impiden ese traslado, pero ahí está la creación de la tienda móvil. Con el profesor Marco Antonio Mejía González, 1991-94, se logró el año sabático, que hoy muchos lo hacen para generar esas investigaciones importantes en el aspecto educativo. Y se crea la Unidad Deportiva Social y Cultural del Magisterio Estatal. Hoy contamos con esa unidad deportiva en Santa Cruz. Con el profesor Jacob Pérez Álvarez, 1994-1997, la creación del Fondo de Apoyo para la Vivienda, Fuavi Sensen. Cuando tengo necesidad de construir, tengo un terreno propio que sea propiedad privada, puedo solicitar el apoyo para poder tener un recurso económico y avanzar más en la construcción. Con él se genera eso. Con el profesor Marcelo Quesada Ferreira, 1977-2000, el aguinaldo de 60 días que seguimos hasta este momento en esa misma cantidad de días. Con la profesora Trinidad Franco Arpero, 2000-2003, aparte de una reforma estatutaria, se crea algo importante que después en una reforma actual a las leyes laborales
Nosotros ya lo veníamos manejando desde esta época. El voto libre, secreto y directo. Se organiza la elección del secretario general a partir de esta forma. Ya no era mano alzada. Ahora, voto directo, personal, secreto. Y que fue impuesto en los estatutos. Con el profesor Fernando Zamora Morales, 2003-2006, cabe destacar los programas de televisión que hoy se siguen conservando, que tenemos un espacio para comunicación y que los compañeros, muchos de ustedes seguramente han participado y si no lo harán en un momento determinado en estos programas de televisión. Con el profesor Héctor Hernández Silva, 2006-2009, se fortalece la contratación a egresados de normales, todavía con plaza segura. Estudio la normal y sé que voy a tener una plaza. Con el profesor Roberto Espiridión Sánchez Pompa, asignación de doble plaza al asesor metodológico. Él duró del 2009 al 2012. Con el maestro Héctor Ulises Castro Gonzaga, 2012-2015, se crea la casa de hospedaje para familiares de maestros hospitalizados en Toluca. Una casa que está aquí en la Santa María de las Rosas y por la cercanía a los hospitales de Isemín, aquel maestro que está aquí internado y que sus familiares vienen, pueden quedarse en esa casa de hospedaje. Además, se da el apoyo por fallecimiento de un familiar directo, que todavía seguimos disfrutando. Con el profesor Abraham Saroné Campos, 2015-2018, inicia la gestión y construcción del auditorio en el Valle de México. Con el profesor José Manuel Uribe Navarrete, 2018-2021, inaugura el auditorio para el magisterio en el Valle de México y se crea una nueva sección en San Luis. Y bueno, compañeros maestros, con el profesor Marco Aurelio, pues las gestiones con el apoyo de todos ustedes están en trámite. Esa sería mi participación. Ojalá que hayamos sido claros. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Dejo el micrófono en manos de mi compañero y profesor y licenciado Armando Villalobos Álvaro. Muy buenos días. ¿Sí me escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí. Buenos días, maestros. Vamos. Respecto a una. Nosotros que. Nos. La ley que regula la parte más importante para muchos de nosotros, que es lo que esperamos al final de nuestra actividad laboral, es la situación de la jubilación, pero al mismo tiempo aquella que nos va a posibilitar la atención médica en situaciones difíciles. Permítame nada más. Vamos a ver de manera muy breve algunos antecedentes históricos, de manera muy general. No es nuestro objetivo, pero sí hay que entender cuál es el origen de la seguridad social como tal.
Sabemos perfectamente el fenómeno histórico, económico, político que se vive en Europa con la revolución industrial, la aparición de las primeras máquinas, la desaparición de la mano de obra como base fundamental de la producción, y esto a la postre va a generar situaciones de pobreza, explotación y desigualdad, como se puede advertir en las imágenes que tenemos aquí. Obviamente, esto, como todo proceso histórico, va a generar situaciones de crisis. La siguiente, por favor. Y nos vamos a encontrar que como consecuencia de eso van a aparecer una serie de movimientos como el ludismo encabezado por Ned Ludd, en donde buscaba la destrucción de las máquinas. Eran grupos de personas encabezadas por Ned Ludd que se propiciaba la destrucción de las máquinas o el sabotear la actividad que con estas se desarrollaba. Surge el cartismo, que eran precisamente la elaboración de cartas al Parlamento y a la monarquía a efecto de hacerles saber las condiciones tan inadecuadas en las que estaban viviendo. El sindicalismo, la formación de los primeros trade unions, perdón por la producción, por la pronunciación, la palabra es en inglés, pero fonéticamente en español sería trade unions o las primeras uniones de trabajadores. Y la parte importante que a nosotros nos va a interesar es, desde el punto de vista filosófico, van a aparecer los primeros pensadores socialistas, una forma de ver las cosas de manera distinta. Aparece, por ejemplo, el socialismo cristiano con la encíclica de Juan 23, Rerum Novarum, las cosas nuevas, en donde maneja la postura precisamente de la Iglesia Católica en torno a las condiciones de explotación que estaban viviendo los obreros hasta ese momento. Es un referente importante para entender todo lo que más adelante vendría en la conformación de las ideas más importantes de la seguridad social. Surge también el socialismo científico con Federico Engels y Carlos Marx, que hablan ellos más de una lucha de clases, de una búsqueda por restablecer un comunismo que en algún momento fuese primitivo, y trata de llegar a un comunismo científico a través de una lucha de clases que permita privarle a la burguesía voraz los medios de producción para convertir una especie de sociedad igualitaria. Y en ese marco de ideas socialistas vamos a ver que de manera muy especial surgen las ideas del socialismo utópico. Lo curioso es que el nombre de socialismo utópico se lo da precisamente Federico Engels, ¿sí? Le habla de, hay una publicación del socialismo utópico al socialismo científico en una especie de crítica y haciendo referencia a una obra, creo que todos conocemos, de Tomás Moro, La Utopía, donde refiere una isla que es un estado ideal de felicidad plena y de organización total. De acuerdo con este socialismo utópico, sus ideas son fundamentalmente cooperativistas. A diferencia del socialismo científico, que habla de una necesaria y permanente lucha, confrontación, tan es así que uno de sus paradigmas fundamentales es esa lucha de clases. El socialismo utópico, al contrario, habla de una colaboración, de una cooperación. Sus exponentes más importantes, Saint-Simon, Charles Fourier y Roberto Owen, van a propugnar precisamente por estas ideas en las que se busca una colaboración. Algunos de ellos, de esos pensadores, eran precisamente empresarios que pusieron en práctica falansterios o agrupaciones dentro de sus mismas empresas, crean una organización en la que se le brinda al trabajador, a diferencia del empresario normal de la época, que era una explotación rapaz que tenía, se le brindan mejores condiciones, se le brinda la posibilidad de una atención médica,
se le brinda la posibilidad de una de prestaciones adicionales, de tener una vivienda en las cercanías de su centro de trabajo, y pues obviamente los niveles de producción se fueron incrementando. Sin embargo, las condiciones económicas de estas empresas no permitían soportar, en el tenor en el que había sido creado, esos beneficios. No obstante ello, no perdamos de vista, y por eso la importancia de la mención, que precisamente esta es el nacimiento o el origen de las instituciones de seguridad social. Si hablamos de seguro social, que sería el símil o el equiparable de nuestro Instituto de Seguridad Social, los nombres de Roberto Owen, de Charles Fourier y de Saint-Simon son muy amables. Son indiscutiblemente de imperativa mención. En ese tenor van a aparecer precisamente ya estas ideas ya retomadas. En el caso de México, por ejemplo, sabemos perfectamente que el movimiento revolucionario de 1910 va a retomar todas las ideas liberales que se habían generado, las ideas sociales. La Revolución Mexicana se convierte en una revolución social y se van a encontrar plasmadas en nuestra Constitución. Así las cosas, paulatinamente se fueron generando de manera cronológica los institutos de seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1959, y vamos a llegar, digámoslo ahorita de manera muy general, a reserva de que abordaremos este punto un poquito más detallado, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISEMIN, en 1969. ¿Qué ofrecen estos institutos de seguridad social? Ofrecen los elementos mínimos que serían servicios de salud o de medicina preventiva, la atención de enfermedades profesionales y generales, esa es una primera clasificación que debemos conocer, ¿sí? Y los servicios de maternidad para la esposa o la concubina del trabajador o para el mismo trabajador. Y los servicios de pensiones, que es un tema bien importante y que es algo que nos tiene preocupados en muchos momentos. Las pensiones pueden ser por jubilación, cuando ha concluido ya una temporada señalada por la misma ley para poderse retirar, por cesantía en edad avanzada, cuando no obstante no haber reunido el tiempo necesario en cuanto a cotización ante el Instituto de Seguridad, no logro reunir esa temporalidad, pero ya mi edad me permite hacerlo, es una cesantía en edad avanzada. Las cuestiones de inhabilitación, cuando por una situación médica estoy imposibilitado a continuar con la prestación del servicio, vamos a ver que esto es previo dictamen de un médico, y obviamente los casos de fallecimiento donde se acercan, se asignan las pensiones por viudez y las pensiones por orfandad. ¿Sí? De manera muy particular vamos a ver que el ISEMIN tiene una historia paralela a todo eso. En 1951 el licenciado Aurelio lo comentaba, el licenciado Alfredo del Mazo Vélez promueve la ley de pensiones de los empleados del Estado de México en municipios y crea la primera dependencia encargada de las pensiones, la Dirección de Pensiones, que se encargaba precisamente de otorgar los seguros por fallecimiento, créditos quirografarios e hipotecarios, así como la entrega de pensiones y la entrega de reintegros, porque esa era una figura que estaba en ese momento y que curiosamente, y lo decimos porque estamos ahí en el área jurídica de la Casa Sindical, con mucha frecuencia se acercan los compañeros y, oiga, es que llevo 10 años trabajando, me voy a retirar, ¿cómo le puedo hacer para cobrar mi reintegro? No, la ley ya no lo posibilita, como en su momento
lo posibilitó y lo comentaremos ahorita, la primera ley de ICENIM. Sin embargo, en esta primera ley no estaban contemplados los servicios médicos por separado, ¿sí? Se crea en 1956 el Departamento Médico Asistencial y lo incorpora a la Dirección de Pensiones, creando así la Comisión Administrativa Mixta con la Ley de Servicios Médicos y Asistenciales para los empleados del Gobierno del Estado de México. Surgen de manera separada, por un lado la atención médica y por otro lado la Dirección de Pensiones. Ya formalmente el ICENIM inicia sus actividades el 1 de septiembre de 1969. Es la primera ley que nosotros conocemos del ICENIM. La ley generada en 1969 bajo la dirección del profesor Santiago Velasco Ruiz y siendo gobernador el licenciado Juan Fernández Albarrán. Había aparecido ya nuestro instituto. ¿Qué ofrece ese instituto? ¿Cuáles son las prestaciones? En este esquema creo que es bastante claro. Existen prestaciones obligatorias, entre las cuales obviamente se encuentra contemplado los servicios de salud que ya manejábamos, era por enfermedad general y por riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo, hay que, de manera muy general se lo comentamos, y es una división, una nomenclatura que como delegados deben conocer, es importante esta situación. El riesgo de trabajo es toda afectación a nuestra salud que se produzca con motivo de la actividad laboral, sea al interior de mi centro de trabajo o en el trayecto de mi casa al trabajo o del trabajo a mi casa. Es importante la clasificación, conocerla y en su momento hacer valer esa calificación como riesgo de trabajo. Porque, como una nota al margen, les comento, mientras que para efectos de una enfermedad general, cuando son incapacidades recurrentes, tenemos determinado número de incapacidades permitidas antes de que nos empiecen a descontar el sueldo, en el caso de los riesgos de trabajo, ¿no? La ley marca un año y después se inicia el proceso de inhabilitación, pero bueno, conocemos casos que ha habido 2-3 años que están cobrando su sueldo íntegro, pero porque fue producto de un riesgo de trabajo. Entonces, es importante hacer la valoración. Servicios de salud, las pensiones y el seguro por fallecimiento. Hay un sistema solidario que es precisamente ahorita en lo que vamos a abundar y lo vamos a tratar de entender ustedes y yo de manera conjunta. Este sistema solidario es el que aparece y con el que surge nuestra ley de seguridad social, la ley del ICENIM. Es un sistema totalmente solidario. ¿En qué consiste? En que vamos realizando una aportación para que dispongan de una pensión las personas que ya reúnen los requisitos. Y en la espera de que cuando a mí me toque, sucede exactamente lo mismo. Surgen así precisamente la jubilación, el retiro por edad y tiempo, la inhabilitación que ya comentaba. Actualmente se encuentra contemplada en la ley un sistema de capitalización individual de manera mixta, vamos a abundar un poquito más adelante en ello, y un seguro por fallecimiento, cuya cantidad también está perfectamente determinada. El ICENIM también, dentro de las prestaciones que ofrece, se encuentran los créditos a corto, mediano y largo plazo. Mientras que estas son prestaciones obligatorias, que así las señala la ley. En el aspecto potestativo tenemos sociales, tenemos culturales, tenemos asistenciales, tenemos las casas, por ejemplo, de descanso de ICENIM, tenemos algunas guarderías, tenemos algunas actividades culturales que pudieran estar desarrollando, dependiendo de la gestión y de los recursos que pudiera tener. Normalmente en donde abundamos más a acercarnos al instituto son en aquellas obligatorias. Este cuadro es interesante advertirlo por lo siguiente.
En él se contemplan precisamente los requisitos que históricamente se han tenido para acceder a la jubilación o a la pensión de acuerdo a las diferentes leyes. No sé si se alcance a ver. Sí, eso fue lo que no consideramos tal vez. Vamos a traducirlo, ¿sí? Porque aquí veríamos, pues, no sé cuál sea la otra estrategia, no sé si se pueda incrementar el Zoom. Sí, o que tal vez en la transmisión por el celular, yo creo que ahí sí es. A lo mejor, ¿tampoco se ve? No sé si allá podamos incrementar un poquito el Zoom. Bueno, vamos, miren, son los requisitos, está la jubilación necesaria, la jubilación voluntaria, jubilación, edad y tiempo de servicios. La segunda columna nos maneja la ley 1969. Para la jubilación necesaria se requerían en ese momento 15 para la ojo, no contempla el 34, no es voluntaria, 0 a 30 años. Esa posibilidad en la de se genera no maneja tampoco servicios. ¿Nos escucha, maestro? Por edad y tiempo de servicios se requiere mínimamente 5 años y 15 de servicio, y por edad avanzada 60 años de edad y 12 de servicio, en la del 94. En la cuarta columna es la ley 2002, nos maneja que debe de ser para la jubilación 57 de edad y 35 de servicio, o aquella modificación de 2 años. Edad y tiempo de servicios, 60 años de edad y 17 de servicio, mientras que en edad avanzada se requería por lo menos tener 65 años de edad y haber cumplido 15 años de servicio. Parte de un proceso. No se escucha, escucha cortado. Normalmente 65. 62. ¿Se está escuchando? 62 años de edad y 35 de servicio. Se escucha cortado, maestro. Por edad y tiempo de servicios, 62 años de edad y 17 de servicio. Me están indicando que parece que hay problemas con audio. No sé si estén escuchando. 62 años y 17 de servicio, mientras que por edad avanzada, 67 años de edad y 15 de servicio. Estas son las características
Aquí hay un aspecto muy importante que vamos a comentar más adelante. Vamos a ver uno de los aspectos más relevantes de la norma y que caracteriza a nuestro sistema pensionario es precisamente lo que se considera como el sistema solidario de reparto. Nuestro sistema de seguridad social, si no me equivoco, es tal vez el último en el país que tiene todavía ese sistema solidario de reparto. Más allá de cualquier tipo de tecnicismo, en cuanto a su explicación, podríamos entender lo que es una especie de tanda a la que todos entramos en el momento que ingresamos al servicio, aportamos nuestro número, que es la aportación que se hace para efectos del retiro, y cuando reúna esta aportación que yo realice y que todos los compañeros que en ese momento estamos haciendo, van a posibilitar que los compañeros que ya reúnen los requisitos para la jubilación puedan hacerlo. Ellos reciben su número de tanda, dicho en esta, a lo mejor, burda comparación que estamos haciendo. En la espera de que llegue el momento en el que yo cumpla esos requisitos, los que acabamos de comentar hace un momento, emitan, es decir, me yo en posibilitarme con la asignación de una, pero ese es el sistema solidario de reparto. Técnicamente dice, las cotizaciones de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones existentes en ese momento. Ese principio también es conocido como de solidaridad intergeneracional. ¿Sí? La generación joven es la de la generación en cesantía, en proceso de jubilación. No se escucha el audio. No se escucha el audio, profe. Se va a opinar a los compañeros de jubilación. Más bien, que se ha pasado. Ya no se escucha, maestro. Ya no se escucha el audio aquí en... La 4 ya no se escucha nada. No tenemos audio aquí en la región. 11, no tenemos audio. No tenemos audio, región 11. Hola, hola. Seguimos sin audio, región 2. Yo creo que es de manera general. No está llegando la señal del audio. Región 12, estamos en la misma situación. No tenemos audio. Región 3, estamos en la misma situación, sin audio. El que la mayoría estamos esperando. Y 1.4 para irlo guardando ahora sí ya en mi bolsita personal, en lo que a mí, el ahorro que yo voy haciendo. Es un sistema de capitalización individual. Del salario sujeto a cotización, aquí va a cambiar también, y será motivo de un ejercicio, si nos da tiempo, vamos a hacer un ejercicio que nos posibilite conocer cómo se obtiene el monto de la pensión, ¿sí? El salario base de cotización
en él impactan no todas las percepciones que nosotros recibimos cada quincena. Hay un listado que tenemos que son las que pueden impactarse y de ahí se genera lo que se conoce como el salario de cotización, salario sujeto a cotización. Para el 2012 hay una reforma de la misma ley 2002. Hay una reforma, ya no es una nueva ley, pero en esta se incrementan las cantidades. Servicios médicos incrementa 4.625. El sistema solidario se incrementa al 6.1 y el sistema de capitalización individual permanece en el 1.4. Seguimos exactamente bajo el mismo criterio. Cantidades que son tomadas del salario sujeto a cotización, que la ley marca, la ley y algunas disposiciones reglamentarias nos marcan específicamente cuál es la forma de obtener. ¿Sí? En tanto, el sistema de capitalización individual, aquí esa modificación, así como vimos históricamente con el a dar lugar finalmente al seguro social, el proceso histórico económico que vivimos es una evolución constante. Hay condiciones que se van modificando. La esperanza de vida que nosotros tenemos afortunadamente se va incrementando. Las tasas de mortalidad van disminuyendo. Hacemos un paréntesis en la situación pandémica, que fue una situación genérica, pero de manera natural, por los avances médicos, las tasas de mortalidad disminuyen, las tasas de natalidad se incrementan, la esperanza de vida se incrementa y por lo tanto la población que nosotros tenemos se va haciendo vieja, nos vamos haciendo viejos, no dicho de manera peyorativa, la edad promedio se va incrementando. ¿Qué sucede con los sistemas pensionarios? Y se empiezan a tener crisis desde finales del siglo pasado, sobre todo en Latinoamérica, que somos pueblos que eminentemente a finales del siglo pasado éramos pueblos jóvenes totalmente, con una cantidad enorme de jóvenes y un número reducido de ancianos o de personas en una posibilidad de pensión. Eso posibilitaba que todos los números de la tanda de los jóvenes pues, permitían la financiar sin mayor problema las pensiones de los adultos que en ese momento lo requerían. Al invertirse la condición demográfica, al modificarse las condiciones demográficas, surge primero la existencia de un mayor número de pensionados. Surge además que si la esperanza de vida estaba en 68 años, 70 años, de pronto se va incrementando y son más años de los cuales hay que estarle dando pensión a esa persona, pero son muchos casos. Obviamente esto va generando un decremento en las condiciones económicas de las instituciones de seguridad social. Es por eso que surge en Latinoamérica, fundamentalmente, hay una situación muy trascendente que marca precisamente el parteaguas. Cuando en Argentina anuncian la terminación del sistema solidario de pensiones, que dice el instituto allá de plano, no les puedo pagar porque no tengo. Hay una rebelión de mujeres, que es la rebelión de las cacerolas, en que salen con cacerolas a la calle a protestar. No obstante eso, bueno, se hicieron una serie de negociaciones, se establece un sistema mixto como una especie de transición, pero al final del camino terminan por establecer un sistema de capitalización individual. Técnicamente dice, cada individuo contribuye o cotiza para sí mismo, por lo que en este caso las prestaciones guardan una relación directa con las aportaciones que se han ido realizando, además de la evolución financiera de las mismas. A diferencia del sistema solidario de reparto, ¿sí?, aquí vamos a encontrar un escenario distinto.
Me indican que a las 11 de la mañana, y son las 11 de la mañana, vamos a hacer un receso, un coffee break. Entonces, bueno, terminamos entonces la idea. Es que estamos sujetos también a la transmisión de que se está haciendo en línea, por eso. Es más, me siento extraño. No es lo mismo. Bien. Veamos entonces, en ese tenor se genera esa idea de la capitalización individual, es decir, ya no es el número de tanda que se va generando, sigo utilizando esa burda comparación, ahora sí, de mi sueldo, la ley me va a marcar, te van a quitar un porcentaje determinado para ahorrarlo, pero si te sujetas a ese descuento que te van a hacer, pues su pensión va a ser paupérrima en el momento en que te toque. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir capitalizando a través de la asignación de un fondo específicamente destinado para ello. Un fondo de... Ese es, de manera muy genérica, la forma en la que se están manejando actualmente las pensiones. De hecho, a diferencia también de que al final de la vida laboral, en el sistema solidario de reparto, se le asigna una pensión, se determina un monto, se le asigna una pensión, y esa pensión la va a recibir el pensionado hasta el día que muera. ¿Sí? A diferencia de esto, en el caso de los sistemas de capitalización individual, la FORE al final me va a dar opciones. Aquí está, te puedo asignar una pensión de tal cantidad durante este periodo, aquí está tu lana. Tú dices, puedes invertir, puedes generar un negocio, tú determinas. Eso dependiendo de los montos y de las cantidades que se hayan logrado reunir durante ese periodo. En el caso de, comentábamos hace rato, tal vez el último sistema de solidario de reparto en el país, el de nosotros, el del ICEMI, se genera ese sistema de capitalización individual también de manera mixta. A partir de la ley del 2002, uno de los artículos lo señala. Las pensiones que otorga esta ley se basan en un régimen mixto, siendo una parte de beneficios definidos denominado sistema solidario de reparto y otra de contribuciones definidas denominado sistema de capitalización individual. Cuando surge esta ley, recordarán a lo mejor algunos de ustedes que estaban en activo, que nos preguntaron si pretendíamos cotizar adicionalmente para este sistema de capitalización individual. Había muchos que en ese momento no sabíamos ni de qué se trataba, y hasta la fecha seguimos sin haciendo y le estamos apostando a que nos va a tocar nuestro número de la tanda sin mayor problema, y debe de ser así. De acuerdo a la ley, está en esas condiciones. En ese mismo tenor, vamos a ver, voy a avanzar aquí. Vamos a comentar un punto relevante que aparece de manera reciente. Voy a ver su diapositiva. Sí. No, en el consecutivo, ¿cómo va? Hay una reforma que causó mucho revuelo recientemente, que se publica a finales de enero del 2022. Vamos a advertir ahí la trascendencia, la consecuencia de las mismas. Aparece, creo que sí alcanza a ser claro para todos, en la primera columna, el texto original, tal y como aparecía en la ley antes de esta reforma, dice de manera concreta: el monto de las pensiones del sistema solidario a que se refiere esta ley de seguridad social se incrementará en la misma proporción en que el gobierno del estado otorgue incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a los servidores públicos en activo. ¿Qué es lo que sucedía con las pensiones? Había dos tipos de pensiones, o hay dos tipos de pensiones.
aquellas que están determinadas en una cantidad fija. Si algún dictamen de pensión, después de hacer la solicitud y ya cuando llega el dictamen, dice, por lo tanto, tiene derecho a un sueldo, una pensión diaria equivalente a 325.64 pesos, por ejemplo. Esa es una cantidad fija, si estamos de acuerdo. En el caso de estas cantidades fijas, esta persona que recibe 305 pesos diarios, sus incrementos van al incremento que los que teníamos en activo en cuanto al incremento al sueldo base. Si se obtenía este año al sueldo base el 4%, de esos 325.64 iba a recibir el incremento al sueldo base de un 4%, ¿sí? Si se obtenía el 10%, que bueno, ha sido una utopía de mucho tiempo atrás, igual iba a tener un incremento de 320, de su pensión de 325. Esa es la forma en la que se manejaba. A partir de la ley, hasta aquí estamos de acuerdo. Bueno, les decía, eran dos. Esa es una. La otra, cuando el servidor público, por el monto de sus ingresos, obtiene una cantidad mayor de 12 salarios mínimos, el tope son esos 12 salarios mínimos. Entonces, ahí su determinación de pensión va a decir no 325.64, va a decir, tendrá el servidor público tal, tendrá una pensión de 12 salarios mínimos, que en este momento es de tal cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a suceder con esa pensión? Que el incremento que reciba esa pensión va a ser proporcional a esos salarios mínimos. Él no va a estar esperando la negociación que haga el sindicato, por lo que es el incremento del sueldo base. Él va a estar esperando la publicación que se haga en el Diario Oficial los últimos días de diciembre, por lo que hace el incremento del salario mínimo. Son esas dos posiciones que se tienen. Normalmente, y esto lo he comentado con algunos compañeros jubilados, me decían, es que yo estaba en salarios mínimos, pero mi salario iba cayendo, porque a veces era un incremento del 3% que nos daban, mientras que a los en activo les daban el 5 o 6%. Se da un fenómeno muy singular con la llegada de este gobierno que genera incrementos a los salarios mínimos muy ostensibles. Eso provocó que el sueldo de esos compañeros se incrementara enormemente. Probablemente esa fue una de las causas por las que se genera esa modificación. ¿Sí? ¿Cuál es la? Si estamos de acuerdo, entonces, son esos dos escenarios en los cuales se podía realizar el incremento de pensiones. O atendiendo el incremento que se negociara para el sueldo base de los maestros en activo, o como una segunda hipótesis, cuando eran salarios mínimos, refiriéndose al sueldo, al monto de incremento de los salarios mínimos que se publican a final de cada año. La reforma consiste en lo siguiente, dice: el monto de las pensiones del sistema solidario de reparto a que se refiere esta ley se actualiza anualmente con el precio que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía derogados, porque ahí se derogado porque hay un par de derogan a la mitad. Es decir, ahora el incremento no es a salarios mínimos, es al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el indicador que se tiene respecto de la inflación. Como referencia, vamos a advertir, por ejemplo, que de abril de 2021 a abril del 2022, el incremento que se recibiría en ese tenor es del 7.68, porque estamos teniendo una inflación muy considerable, creo que lo hemos leído. De abril del 2020 al 2021,
es de 6.08. Pero ahora el parámetro para realizar ese ajuste del monto de pensión es indefectiblemente y en todos los casos lo que se refiere al índice nacional de consumidor, o lo que es lo mismo, al mismo nivel de la inflación. Lo que van haciendo financieramente es actualizando el monto de nuestra pensión. Y en el mismo tenor, en la mismo decreto, aparece la reforma al artículo 133. Decía la redacción original antes de la reforma: el monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la institución y nunca será menor a 500 salarios mínimos. Busquemos en las referencias de la última columna: 500 salarios mínimos equivale a 86,435 pesos. Nunca será menor en este momento a 86,435 pesos. Porque el salario mínimo actualmente que tenemos es de 172.97. La reforma, y como queda, es: el monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la institución y nunca será menor a 790.56 unidades de medida y actualización. Estas unidades de medida y actualización actualmente es de 76.067 y consecuentemente, perdón, es de 96.22. Consecuentemente, 790.56 sumas equivalen a 76.067.68. Si hay una disminución, sin embargo, por la forma en la que están planteados, no son números definitivos, porque no maneja una cantidad neta. Nos está dando un parámetro, y esos parámetros se van moviendo de acuerdo a las condiciones financieras, a las condiciones de inflación que se está teniendo en este momento en el país. No sé. Bien. Uno de los aspectos relevantes respecto de pensiones y que como delegados deben ustedes conocer está en el siguiente tenor. Ya comentábamos en ese cuadro que no se ve, pero que ahí está. Sí. Espero que me lo crean, pero por lo menos la información es lo que aparece. Vienen esos requisitos de pensión. Uno de los puntos más relevantes y de las controversias con las que en la atención cotidiana en la oficina de jurídico nos encontramos es con lo siguiente: es muy común la referencia de que me digan, a ver, Flick, es que yo empecé a trabajar en el 87, yo me tengo que ir con la ley 83, que es la ley 69 con una modificación al 83. Sin embargo, un punto importante para efectos de la situación de pensiones que tenemos que entender es el siguiente. Y es a lo mejor el punto más relevante de la ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, del municipio. Las pensiones, desde el año 2009, hay un decreto establecido para ello. Nos va a señalar, estamos en este, dice, los requisitos de edad, tiempo y tiempo de cotización para obtener una pensión por jubilación, si ¿sí lo tenemos arriba? No, la siguiente, por favor. Con razón estamos hablando de diferentes cosas. Sí. Para obtener una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicio, edad avanzada, muerte e inhabilitación, serán aquellos que marcaban la normatividad vigente al momento de su último ingreso al servicio público, teniendo la opción de acogerse a los nuevos requisitos, a excepción del incremento de la tasa de reemplazo como estímulo por permanencia. En todos los casos, diario determinará conforme a lo establecido en los artículos. Ese artículo
Ese transitorio aparece en la ley, en las modificaciones a la ley del 2009, pero va a modificar todo lo que es el manejo de las pensiones. Quienes antes de esa fecha se jubilaban, tal vez tengan conocidos que decían, es que había el sindicato y ahí te van a decir, te hago tu cálculo con la ley vigente y te hago tu cálculo, ya la que te convenga mejor. Bueno, pues después de esa ley resulta que ya no. En todos los casos, y es algo que sigue vigente, la ley aplicable para calcular el monto con el que me voy a ir jubilado, indefectiblemente va a ser la ley 2002, la ley vigente. Nos olvidamos de lo demás. Argumentos que yo he escuchado allí en la oficina, es que no es justo, Lick, porque no puede aplicarse la ley de forma retroactiva. En algún momento promovimos amparos y nos funcionaron. Pero llega un momento que establece la Suprema Corte un criterio que dice, no se está aplicando retroactivamente la ley. ¿Por qué? Porque cuando tú entraste a trabajar en el 86, que estaba vigente, la ley 84, esa ley era para ti una expectativa de derecho. No podías hacerla efectiva porque tenías a lo mejor un mes, dos meses, un año de estar trabajando y no reunía los requisitos para una jubilación. Era una expectativa de derecho. Ahorita que ya 2010, 2011 cumple los requisitos para jubilarte, pues resulta que esa ley ya no es aplicable. Ahora te vamos a aplicar la nueva ley. Ese es el criterio que se sigue actualmente. ¿Para qué sirve la ley vigente al momento en el que yo ingresé? Únicamente para determinar edad y tiempo de servicios. Únicamente. Y ojo, mucho cuidado con cada palabrita del artículo. Dice, vigente al momento de su último ingreso al servicio público. Cuidado, porque si me voy del servicio 6 años y 1 día, así haya ingresado yo en el año 86 a trabajar y estoy confiadísimo, porque de acuerdo con esa tabla que ya me creyeron que sí está, pero que no se ve, si a los 50 años y con 50 años de edad y 15 de servicio puedo irme jubilado, resulta que yo ingresé en ese periodo, pero ahorita se me ocurre pedir una licencia por 9 meses. Ojo. Al regresar, mi ley aplicable para adquirir el estatus de jubilación será la vigente. Me van a decir, ¿qué crees? Espérate a tener, a reunir los requisitos nuevos, porque tu última fecha de ingreso al servicio público es esta, posterior a tu licencia de 6 meses y 1 día. Esa es la razón por la que cuando se va a realizar el trámite de pensión y jubilación, de pensión y jubilación, esa es la razón por la que le piden todas las licencias. O sea, tráiganme sus nombramientos, pero además también las licencias que en su momento haya tenido. Licencias sin goce de sueldo. No cuentan como tales, por ejemplo, a lo mejor yo soy médico y me están invitando para ser director del DIF municipal porque quedó mi compadre en la presidencia. Pido permiso aquí, pero voy a seguir cotizando al ICEMIN en otra función, pero mi cotización no se pierde. Si yo de plano dejo totalmente de cotizar para el ICEMIN por 6 meses y 1 día, la fecha que se debe considerar o la ley es la vigente al momento del reingreso. ¿Sí estamos de acuerdo? De acuerdo con esto, para calcular el monto de las pensiones se determinará el promedio sueldo diario, el promedio del sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto de los últimos 8 meses o de los últimos 3 años si se han tenido cambios en el puesto que se estuviera desempeñando. Igual para los servidores públicos que tuvieran funciones de hora clase, los últimos 3 años del sueldo sujeto a cotización. Siguiente, por favor. Aquí en este cuadrito tenemos cuáles son precisamente
los conceptos que se consideran para el sueldo sujeto a cotización. Esa es la parte importante. Y si ustedes quieren hacer un ejercicio respecto de, y si me voy en este momento, si me fuera en este momento, ¿qué es lo que con cuánto me iría? Tomen como referencia esas cantidades. Están señaladas ahí. Sí, esas sí se alcanzan a ver. Continuamos. Estas cantidades o estos conceptos, ¿sí?, que se consideran para el sueldo sujeto a cotización, se van a establecer como base para el cálculo de la pensión. Tenemos repetido nuevamente ahí esa situación. Y de esa manera se tiene el artículo 87 al que nos referíamos hace rato. La pensión del sistema solidario de reparto no podrá ser superior al monto equivalente a 12 veces el salario mínimo. Actualmente, la pensión por jubilación dará el derecho al servidor público a recibir un monto equivalente al 95% del sueldo de referencia, de conformidad con los artículos 68, 69, 86 y 87 de esta ley. Actualmente, quienes ingresan y tienen vigente la aplicación de esta ley, pueden recibir aún con el total de la pensión un 95%. El ejercicio para que ustedes lo puedan practicar consiste en lo siguiente. De los conceptos que se consideran para el sueldo sujeto a cotización, ajá, vamos a hacer nosotros, yo les sugiero, hay una forma de bajar la sábana de percepciones y deducciones del año en curso en el CIACE, en nuestra plataforma electrónica del gobierno del estado. Ahí donde bajamos nuestra nómina, hay la posibilidad de bajar el concentrado anual. Necesitamos el de los últimos 8 meses. Y de eso vamos haciendo una depuración con esas percepciones. De tal suerte, por ejemplo, ¿sí?, que si yo gano, invento 100 pesos diarios, quitando considerando únicamente los conceptos que están sujetos a cotización, a lo mejor mis sueldo me va a quedar en 85 pesos. Pero después, sobre esa cantidad, todavía la ley nos marca, hay que realizar una multiplicación para obtener el 75%. Esto es, si yo gano 100 pesos, quitándole ya aquellos conceptos que no son aptos para el sueldo sujeto a cotización, me va a quedar una cantidad de 80 pesos. De ahí, la ley nos marca en los primeros articulados de la misma un 75%, y si yo me voy, en este caso que les estoy exponiendo en esa situación hipotética, me estaría yendo con una pensión de 60 pesos. Es lo que gano, menos los conceptos que no son susceptibles para la jubilación, y después por el 75%. Con los números ya es más fácil hacerlo a través de la sábana. Vamos a ver el comparativo. No sé si se alcanza a ver o tenemos el mismo problema. ¿Sí? Igual vamos a ver en el caso de la pensión por retiro, por edad avanzada, por edad y tiempo de servicios, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que la ley 2002 requiere un mínimo de 17 años de servicio. Y en este caso, quien se retira con 17 años de servicio se va con un 44%, y así se va incrementando constantemente. En el 94, la ley del 94, se requería un
15 años de servicio, y en este caso se va con 50%. Y así se va incrementando. La ley del 94 tenía una particularidad. Es que se daba una prima adicional o un concepto del 3% por cada año de permanencia, la prima de permanencia. Esa prima de permanencia podía posibilitar que me fuera yo, si me quedaba 5 años, con el 115% de la cantidad que estaba señalada. Si estamos de acuerdo. Esa era una posibilidad que en ese momento se tenía. Y, pues, básicamente, ese es el marco general en el que nosotros podemos encontrar los puntos más relevantes de nuestra ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. ¿Sí? Es necesario, para poder realizar un análisis de esta ley, de todas las leyes, pero de esta en particular, entender el contexto en el que se va generando. La situación particular que se está viendo, lo veíamos, lo comentábamos con las reformas de enero de este año, se dan en el contexto de la situación económica que estamos viviendo, ¿sí? Un necesario incremento del salario mínimo, un proceso inflacionario, y genera que se tengan que actualizar. Nos corresponde entender precisamente lo que esté por venir. Es importante, dentro de todo ese contexto, sin embargo, que ustedes como delegados tengan muy claro, porque en muchas ocasiones nuestros compañeros se acercan, y se acercan primero a ustedes, es el primer contacto, para entender qué pasa con ese sistema solidario de reparto y qué pasa con ese sistema mixto en su momento, en qué consiste. ¿De acuerdo? Espero que haya sido útil los comentarios, y pues de esa manera estaría yo concluyendo con mi intervención, agradeciéndoles su escucha, y pues quedamos a las órdenes. Le dejo el micrófono al profesor y licenciado Cid. Sí, creo que estamos cerrando la... Sí, en este caso se informaba que es una sesión estrictamente informativa, compañeros. Sí, tendremos la oportunidad en su momento ya de hacer algunos comentarios. ¿Receso? Sí, entonces vamos a tener 20 minutos de receso, maestros. No sé de qué lo entregamos ahí, y vamos a tratar de que así sea. ¿De acuerdo? 20 minutos, maestros, para no distraernos, para no dificultar después del regreso, les agradeceremos la incorporación inmediata, ¿no? Por favor. Gracias. Dentro del nombre blanco, ya ese no tiene botón.
Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la parte final de las sesiones del día de hoy, con la disertación de periodo sabático, para lo cual voy a requerir de su atención porque vamos a darles estudio y análisis a un reglamento que posiblemente sea la primera vez que nos conozcan, o que a lo mejor igual pueden retroalimentar el conocimiento que ya poseen. Bien, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Paulo Freire. Ya se han mencionado algunos antecedentes de lo que es el sindicalismo en el mundo, en México. Sin embargo, es importante recordar que en 1940, siendo gobernador Wenceslao Labra y director de Educación Pública el profesor Adriano Ortega Monroy, los profesores del Estado de México, en la lucha por la defensa de sus derechos y lograr mejores salarios para mejorar sus condiciones de vida, se declaran en huelga. En este movimiento fue notable la participación de profesores como Noé Pérez, Manuel Hinojosa, Herminio González, y como estudiantes normalistas en esos años participan, entre otros, el muy afamado y muy conocido y querido Abelín García Estrada, así como Sergio Vilchis, Carlos González, Miguel Portilla Saldaña, entre otros, que obviamente fueron los pilares del actual sindicato que representamos. En el Estado de México, la lucha sindical del magisterio se inició con la formación de los primeros gremios, como ya se mencionó. Anteriormente está la Fraternidad de Maestros, la Liga de Maestros o Unidad Magisterial, entre otras. El Sindicato de Maestros del Servicio del Estado de México fue creado en 1952, cuyo objetivo fue y es de la defensa de los intereses comunes de los maestros. El primer secretario general del sindicato fue el profesor Agustín García Estrada, ya que desde estudiante destacó como ferviente defensor de los derechos laborales del magisterio. Muy bien. Es importante aclarar que no es lo mismo periodo sabático a año sabático. A veces confundimos esos términos y por eso a lo mejor confundimos en qué consiste y a lo mejor no le vemos alguna funcionalidad. El año sabático es un periodo de tiempo que una persona se da, que decide dedicarse de tiempo completo a sus actividades de tipo personal, dejando de lado las responsabilidades que tiene como trabajador o cuestiones académicas. La palabra etimológica de sábado hace referencia a día de descanso, de ahí que su terminología diga el año sabático, es decir, un año de descanso. ¿De dónde data esta terminología? Pues de hace unos cuantos miles de años con los hebreos, ya que ellos tenían una costumbre de que el séptimo año de la cosecha, ya que era un país agrícola, era una cultura agrícola que fundamentaba su economía principalmente en la agricultura, establecían esta fecha de año sabático para dejar descansar la tierra. De ahí emana esta terminología de año sabático. Cosa distinta a lo que es el periodo sabático. El periodo sabático, como su definición se establece, es la prestación que otorga el gobierno del Estado de México a los docentes de su sistema educativo estatal para impulsar y fortalecer la superación académica mediante el desarrollo de actividades que contribuyan a su formación permanente y elevar la calidad de los servicios educativos. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en el retiro de las labores docentes que los profesores realizan cotidianamente en el centro de trabajo durante un año con todos sus derechos y prestaciones laborales. Asimismo, representa la posibilidad de acercarnos a la profesionalización como una prioridad de nuestro país. Es decir, no se deja de lado la actividad, no se deja de lado la responsabilidad. Se realizan actividades con fines de profesionalización, con fines de preparación. ¿Para qué? Para que la educación que brindemos sea, pues, de mayor calidad. Eso es el periodo sabático.
¿Cuál es el objetivo general del periodo sabático? El objetivo general es impulsar la formación continua de los docentes de su sistema educativo estatal a través del desarrollo de programas académicos que contribuyan a su formación permanente y elevar la calidad del servicio educativo en el Estado de México. Entonces, el periodo sabático tiene un objetivo general, y es la preparación, es la participación directa en la creación, desarrollo, promoción de los planes y programas académicos para que la educación que imparte el Estado sea de mayor calidad. Tenemos objetivos específicos y son claros: impulsar la formación continua de los docentes del sistema educativo estatal a través del desarrollo de proyectos educativos inherentes a las opciones académicas de investigación, obra pedagógica y docencia, para la resolución de problemas propios del contexto, atención de necesidades específicas o como actividades complementarias del ejercicio docente. Este objetivo específico establece precisamente cuáles son los rubros en los que puede participar: en investigación, obra pedagógica y docencia, o en proyectos de investigación. También fomentar la superación académica de los docentes a través de la realización de los estudios de posgrado, con la finalidad de que profundicen en los conocimientos propios del área educativa y profesionalicen su desempeño. Normalmente se cree que el año sabático es precisamente abandonar las actividades para irse a descansar, para olvidarse de las cuestiones y responsabilidades que tienen, que son inherentes a su trabajo, y es incorrecto. El periodo sabático tiene estos objetivos: profesionalización de los docentes para mejorar la educación que imparte el Estado. Ellos participan a través de estos periodos para desarrollar, modificar, adicionar los proyectos educativos que el Estado tenga bien instaurar. ¿Cómo se da este periodo sabático? ¿Cómo inicia? Inicia a través de una convocatoria. La convocatoria la expide el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Convocan a los servidores públicos docentes con nombramiento indeterminado del subsistema educativo estatal que cumplan con lo dispuesto en el artículo 28 del reglamento para el otorgamiento del periodo sabático de los docentes del subsistema educativo estatal. Este es el motivo de la ponencia del día de hoy sobre el reglamento para otorgamiento del periodo sabático. Aquí vamos nosotros a conocer cuál es el cuerpo legal que regula y dicta el procedimiento para poder ser acreedores a las prestaciones del periodo sabático. Y se inicia a través de la convocatoria, y ya dijimos, lo expide el Gobierno de Estado de México a través de la subsecretaría. Ahora, ¿cuáles son las opciones académicas en las que podrán inscribirse los docentes y desarrollar el periodo sabático? Son cuatro. La primera es la investigación. Es a través del diseño y desarrollo de un proyecto de investigación con sustento teórico metodológico riguroso, a partir del planteamiento de un objeto de estudio del ámbito educativo. Fundamentalmente abordará temas de interés para el subsistema educativo estatal. Esa es la primera opción. La segunda opción, obra pedagógica, que consiste en la elaboración y publicación de trabajos que tengan el propósito de enriquecer el pensamiento pedagógico, fortalecer la administración de los servicios y procesos educativos, así como el diseño y, en su caso, la construcción de medios didácticos como cuadernos de ejercicios, libros y otros, con base en las líneas temáticas propuestas en la convocatoria correspondiente. La tercera es docencia, planeación, desarrollo y evaluación del programa curricular y los relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje, debiendo realizarlo en instituciones públicas. La cuarta, estudios de posgrado, realización de estudios de maestría, doctorado o postdoctorado desarrollados en instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas, en la modalidad presencial o virtual, con reconocimiento de validez oficial y con nivel académico probado. Estas son las cuatro opciones en las que los maestros se pueden inscribir para ser acreedores a esta prestación. Como ven, la importancia de este periodo sabático es muy grande, ya que es a través de esto donde se puede contribuir de manera directa al mejoramiento de los planes y programas que puedan aplicarse dado el contexto en el que se desenvuelven los maestros. Ahora,
existe desde que se realizó el primer reglamento de periodo sabático con el gobernador Ignacio Pichardo Pagaza durante el periodo de 1989 a 1993, misma que fue derogada por la publicada en el periodo de gobierno del doctor Rivera de Villegas, de 2011 a 2017. Y su denominación es el reglamento para el otorgamiento del periodo sabático de los docentes del subsistema educativo estatal, que se publicó en la Gaceta de Gobierno el 10 de junio de 2014. Esta es la que abroga la publicada el 15 de enero de 1993. Esos son los antecedentes. La actual, la que está vigente, es la que se publica precisamente el 10 de junio de 2014, en el periodo de gobierno del doctor Eduviel Ávila Villegas. ¿Cómo es la estructura del reglamento? ¿Cómo se conforma el reglamento? Bueno, el reglamento está compuesto por 6 capítulos, 2 secciones y 9 considerandos. Asimismo, las disposiciones generales constan del artículo 1 al artículo 4, fracción 13. De los órganos de dirección y apoyo del periodo sabático, están contenidos en el artículo 5. Del consejo del periodo sabático, artículo 6 al artículo 10. De la comisión ejecutiva, del artículo 11 al 18. Del periodo sabático, del artículo 19 al 27. De los requisitos y procedimiento para otorgar el periodo sabático, artículo 28 al 34. De los derechos y obligaciones de los docentes durante el ejercicio del periodo sabático, del artículo 35 y 36, fracción 12. De las infracciones y sanciones de los docentes en periodo sabático, del artículo 37 al 42. Tiene 3 transitorios. Rubrica el doctor Eduviel Ávila Villegas, gobernador constitucional de ese periodo. Esta es la estructura general de la que está compuesta el reglamento. Este reglamento es el que tenemos por objetivo el día de hoy, que ustedes conozcan. Ahorita ya conocen cómo está compuesto, pero ahorita vamos a entrar a la lectura del contenido de cada uno de ellos. No es complicado, sin embargo, sí es importante conocerlo para poder determinar el proceso o ordenamientos a seguir. Iniciamos con las disposiciones generales. El artículo 4 dice, para efectos de este reglamento se entenderá por, este es un glosario sobre las palabras técnicas que son utilizadas en este reglamento para su interpretación. Subsistema, al subsistema educativo estatal. Por consejo, al consejo del periodo sabático del subsistema educativo estatal. Por comisión ejecutiva, al órgano auxiliar del consejo. Por sindicato, al sindicato de maestros al servicio del Estado de México. Por docente, al profesional que presta sus servicios en el subsistema, con funciones de docencia, investigación, orientación, apoyo técnico-pedagógico y administración de la educación. Oficio de autorización, al documento por el que se autoriza el periodo sabático al docente. Hasta aquí estamos en la fracción 6. Estos son términos que se emplean y son utilizados durante el cuerpo del reglamento y que sabemos que se debe utilizar para poder entender el mismo. La fracción 7, dictamen. Y el dictamen es el documento emitido por los asesores académicos en el que se establecen las observaciones sobre los proyectos y programas a desarrollar durante el periodo sabático. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos en qué consiste. La fracción 8, servicio ininterrumpido a la permanencia efectiva, continua y regular del docente en el subsistema. 9, oficio de liberación al documento expedido al concluir satisfactoriamente el ejercicio del periodo sabático. 10, carta compromiso al documento en el que el docente acepta los derechos y obligaciones que deberá cumplir durante el desarrollo del periodo sabático. Estas disposiciones generales, como su nombre lo indica, tratan de manera muy amplia de lo que el reglamento establece. Aquí podemos encontrar una característica sabático y periodo sabático. Hay una sanción si no cumples con ese periodo sabático, o hay sanciones, ¿sí? Porque tienes responsabilidades, no es dejar el aula, no es dejar las clases y trasladarte a tu domicilio a descansar o hacer otras cosas sin responsabilidad. Aquí hay sanciones, los maestros que decidan
incursionar en este periodo sabático debe tener un objetivo, y ese objetivo debe ser, debe estar alineado con la convocatoria en la cual participaría. Decimoprimera, puesto a la plaza nominal que tiene asignada el docente. Decimosegunda, revisor, al profesional de la educación designado por la comisión ejecutiva para auxiliar en la revisión y determinar los proyectos, programas e informes elaborados por los docentes que soliciten su ingreso al periodo sabático. Decimotercera, asesor académico, al profesional de la educación integrante de la comisión ejecutiva que da seguimiento a todas las actividades derivadas de la operación del programa del periodo sabático. Aquí estamos escuchando algunos de los que participan dentro de este proceso del periodo sabático. Ya hablamos de comisión, hablamos de revisor, asesor académico. Todos ellos ahorita dentro del cuerpo de reglamento los vamos a ver, porque ellos tienen una función específica. Así llegamos al capítulo segundo de los órganos de dirección y apoyo del periodo sabático. El artículo 5. El programa del periodo sabático contará con los órganos de dirección y apoyo siguientes. Tenemos a dos: el Consejo de Periodo Sabático y la Comisión Ejecutiva del Periodo Sabático. Dentro de cada uno de ellos hay personas que participan y vamos a ver cuáles son. De la sección primera, del Consejo del Periodo Sabático, artículo 6. El Consejo del Periodo Sabático es el órgano máximo de dirección y está integrado por, primero, el Consejo del Periodo Sabático es el órgano máximo de dirección. No hay alguien por encima de este Consejo del Periodo Sabático. Él es el que determina. ¿Pero quiénes lo integran? Un presidente. ¿Quién es? El secretario de Educación. Dos, fracción segunda. Cuatro vocales. ¿Quiénes serán los cuatro vocales? Uno, el director general de Educación Básica. Dos, el director general de Educación Normal y Desarrollo Docente. Tres, el director general de Educación Media Superior. Y cuatro, el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Fracción tercera, un secretario técnico que será el subdirector de Capacitación y Actualización Docente. Entonces, este órgano máximo del periodo sabático está integrado por todas estas personas. Cada uno de ellos tiene funciones específicas, que también las vamos a conocer ahorita, pero bueno, ya sabemos hasta ahorita cómo se está estructurando. Artículo 7. Serán atribuciones del Consejo las siguientes. Vigilar el cumplimiento del presente ordenamiento. Elaborar, aprobar o modificar las disposiciones que permiten el desarrollo operativo del programa de periodo sabático y determinar las orientaciones de carácter académico que considere. Designar a los asesores académicos que integran la comisión ejecutiva. Entonces, el Consejo es quien designa a los asesores académicos. Cuatro, expedir la convocatoria para el otorgamiento del periodo sabático. Cinco, autorizar el otorgamiento del periodo sabático a los docentes que hayan sido dictaminados por la comisión ejecutiva. Esta es una de las atribuciones de la comisión ejecutiva, autorizar a los docentes para que logren esa prestación. Sexta, analizar y aprobar los informes presentados por la comisión ejecutiva. Séptima, resolver en definitiva sobre las situaciones que se presenten por motivo del otorgamiento, desarrollo o incumplimiento del periodo sabático. Este consejo es quien resuelve si existe alguna situación que les dije yo, en que incurra algún docente cuando no cumpla o llegue a cumplir de manera incompleta con su responsabilidad al participar en periodo sabático. Octava, determinar las sanciones a las que serán acreedores los docentes que implican el presente reglamento. Novena, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. Estas atribuciones son propias del Consejo de Periodo Sabático. Artículo 8. El presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones. Aquí ya vamos con cada uno de los integrantes. Primera, representar al Consejo en los asuntos de su competencia. Segunda, convocar a sesiones a través del secretario técnico. Tercera, presidir las sesiones o, en su caso, designar a su representante. Cuatro, vigilar que se cumplan los acuerdos tomados por el Consejo. Cinco, proporcionar el apoyo logístico y administrativo que requiera
la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo de sus funciones. Sexta, designar a los asesores académicos que integrarán la comisión. Esta es una facultad exclusiva del presidente del consejo, designar a los asesores académicos. Obviamente, el consejo da el visto bueno, pero la responsabilidad recae en el presidente. Imponer las sanciones administrativas a los docentes que infrinjan el presente ordenamiento. Octava, las demás que sean necesarias para el cumplimiento del presente reglamento. Estas son atribuciones específicas del presidente, y el presidente, ya dijimos que es el secretario de Educación. Artículo 9. Los vocales del consejo tendrán las atribuciones siguientes. Asistir a las sesiones que convoque el consejo. Proponer al consejo acciones que fortalezcan la operación del programa del periodo sabático. Tercera, auxiliar al presidente en los asuntos de su competencia. Cuarta, sustituir al presidente en su ausencia cuando sean designados para ese efecto. Quinta, las demás que sean necesarias para el cumplimiento del presente reglamento. Esas son las atribuciones de los vocales del consejo. Artículo 10. El secretario técnico del consejo tendrá las atribuciones siguientes. Este es el secretario técnico y tiene la siguiente. Primera, proponer al presidente la convocatoria y asuntos a tratar en las sesiones. Dos, auxiliar al presidente en el desarrollo de las sesiones. Tres, integrar las carpetas correspondientes a las sesiones. Cuatro, levantar las actas de las sesiones y declarar quórum. Quinta, informar al presidente sobre los acuerdos tomados en el consejo. Sexta, presentar al consejo las solicitudes remitidas por los docentes para el otorgamiento del periodo sabático, así como el dictamen de la comisión ejecutiva. Séptima, operar el programa del periodo sabático. Octava, coordinar los trabajos de la comisión ejecutiva. Novena, tramitar ante la autoridad correspondiente la sanción administrativa que imponga el consejo a los docentes que incumplan las disposiciones del presente ordenamiento y las demás que sean necesarias para el cumplimiento del presente reglamento. Estas son las atribuciones del secretario técnico. Aquí podemos encontrar precisamente que él es el que tramita ante la autoridad correspondiente la sanción administrativa que imponga el consejo a los docentes que incumplan las disposiciones del ordenamiento. Después tenemos la sección segunda de la comisión ejecutiva. ¿Quién es la comisión ejecutiva? Es el órgano de apoyo del consejo para la evaluación de los participantes. Estará integrada por el secretario técnico del consejo, 5 asesores académicos, de los cuales 3 serán designados por el presidente del consejo y 2 por el sindicato. Todos ellos se nombrará al secretario de actas. Bueno, aquí ya encontramos nosotros cómo está integrada precisamente esta comisión ejecutiva. 3 son designados por el presidente del consejo y 2 por el sindicato. Y de ahí se nombra al secretario de actas. Las resoluciones de la comisión ejecutiva estarán basadas en los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. La comisión ejecutiva es la encargada de valorar y resolver la procedencia de la solicitud de algún docente para obtener la prestación del periodo sabático. Artículo 13. Los asesores académicos integrantes de la comisión deberán ser docentes con nombramiento indeterminado, con reconocida experiencia y prestigio académico. Recibirán un nombramiento honorífico, personal e intransferible, que les acreditará como integrantes de la comisión ejecutiva y solo podrá separarse de su cargo por causa justificada a juicio del consejo. Aquí estamos nosotros encontrando quiénes podrían ser los asesores académicos que participarían en esta comisión ejecutiva. Personas con reconocida experiencia y prestigio académico. Recordemos que las actividades que se desarrollan durante el periodo sabático son de tipo profesional. La duración del nombramiento de estos asesores académicos será por 2 años. Durante el tiempo de su encargo, los asesores académicos deberán abstenerse de participar en la determinación de los asuntos en los que tienen interés directo o personal, o parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta cuarto grado. Es decir, se está limitando la participación de familiares directos para poder obtener esa prestación. Artículo 14.
La comisión ejecutiva sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez cada dos meses y extraordinaria cuando sea convocada para ello. La comisión sesionará cuando asistan todos sus integrantes y sus acuerdos serán tomados por unanimidad o mayoría de votos, siempre y cuando se encuentre presente el secretario técnico. Es decir, el procedimiento para la valoración y la autorización al docente para incursionar en el periodo sabático se llevará a cabo de esta manera. Será tomado por unanimidad o mayoría de votos, siempre y cuando se encuentren presentes todos los integrantes del consejo de la comisión ejecutiva. Artículo 15. La comisión ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes. Fracción primera. Elaborar el programa anual de trabajo del periodo sabático. Fracción segunda. Conocer y atender las solicitudes para el otorgamiento del periodo sabático que le sean turnadas por el consejo. Aquí estamos encontrando la fundamentación de que la comisión ejecutiva es quien resuelve precisamente la procedencia de la solicitud del maestro para incursionar o tener acceso a la prestación del periodo sabático. Fracción tercera. Ejecutar los acuerdos que el consejo determine e informar periódicamente de su seguimiento. Fracción cuarta. Solicitar a las instancias correspondientes la información de orden académico y administrativo para evaluar los proyectos y programas de actividades presentados por los aspirantes a ejercer el periodo sabático y emitir el dictamen correspondiente. Cinco. Recibir, evaluar y dictaminar los informes semestral y final que rindan los docentes en goce de la prestación del periodo sabático, así como dar seguimiento a sus actividades. Es decir, la comisión ejecutiva es el órgano que vigila, autoriza todo el trabajo que realice el maestro que ha obtenido la prestación del periodo sabático. Informar al consejo sobre su gestión, considerando sugerencias o propuestas que favorezcan a los docentes para el ejercicio de este derecho. Séptima, proponer las acciones de orden académico que sean necesarias para el logro de sus objetivos. Octava, proponer al consejo las adecuaciones a las disposiciones que regulan el otorgamiento y la operación del programa del periodo sabático. Novena, proponer al consejo el otorgamiento de reconocimiento a los trabajos sobresalientes. Décima, remitir a las instancias educativas correspondientes para su revisión los trabajos que contribuyen al mejoramiento de calidad educativa. Décimo primera, turnar al consejo los asuntos que considere relevantes. Décimo segunda, informar al consejo los casos de los docentes que incumplan o interrumpan el periodo sabático, así como el incumplimiento a la normatividad. Décimo tercera, elaborar los documentos que regulen el otorgamiento del periodo sabático. Décimo cuarta, las demás que sean necesarias para el cumplimiento del presente reglamento. Estas son las atribuciones de la comisión ejecutiva. Prácticamente la comisión ejecutiva es la que tiene la operatividad de todo el proceso de periodo sabático, porque revisa, autoriza, dictamina, informa y lleva el seguimiento de los trabajos que realicen los maestros que están en periodo sabático. Artículo 16. El secretario técnico de la comisión ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones. Primera, coordinar la operación del programa de periodo sabático. Segunda, presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión ejecutiva. Tercera, firmar los oficios de autorización para ejercer el periodo sabático de los docentes dictaminados favorablemente. Cuarta, determinar la estrategia operativa para realizar la determinación y seguimiento de los proyectos del programa de actividades a desarrollar durante el periodo sabático por los docentes. Quinta, vigilar que los asuntos competentes de la comisión ejecutiva sean resueltos con prontitud, eficiencia y eficacia. Esas son las atribuciones del secretario técnico de la comisión ejecutiva. Asimismo, cuidar el uso correcto, mantenimiento y actualización de los sistemas de información manuales y electrónicos a cargo de la comisión ejecutiva, así como el resguardo de los archivos de trámite. Séptimo, revisar y actualizar el manual de normas y procedimientos que rige la operación del periodo sabático. Octava, solicitar al consejo los recursos y servicios que requiera la comisión ejecutiva para su funcionamiento. Novena, proponer al consejo a los asesores académicos. Proponer. Décima, resguardar los archivos de trámite e históricos de los asuntos que conozca la comisión. Décimo primera, informar a la comisión de los asuntos de trámite regular y turnarlos.
Decimosegunda, las demás que determine el consejo. El artículo 17 habla de los asesores académicos, quienes tendrán las siguientes atribuciones. 1. Revisar y analizar los proyectos y los programas académicos a desarrollar por los aspirantes a ejercer el periodo sabático y elaborar el dictamen correspondiente. 2. Dictaminar los informes semestrales y anuales de los docentes en ejercicio del periodo sabático. 3. Desarrollar las actividades que sean determinadas por el programa anual de trabajo aprobado por el Consejo. 4. Suscribir los acuerdos y documentos que emita la Comisión. 5. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión. 6. Aportar sus conocimientos y experiencias para la resolución de los casos puestos a su consideración. 7. Revisar periódicamente los archivos, expedientes, documentos y productos de orden académico y administrativo relativos a los asuntos de competencia de la Comisión. 8. Proponer reconocimiento de los trabajos sobresalientes elaborados por los docentes durante el periodo sabático. 9. Las demás que determine el Consejo. Estas son las atribuciones de los asesores académicos. En ellos recae precisamente la revisión de los trabajos que realicen los maestros en periodo sabático. Artículo 18. El secretario de actas de la Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes. Fracción primera, aceptar los acuerdos de las sesiones. Fracción segunda, elaborar y dar lectura a las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Fracción tercera, recabar la firma de los asistentes a las sesiones. Fracción cuarta, las demás que determine la Comisión Ejecutiva. Bien, a continuación tenemos el capítulo tercero del periodo sabático. El artículo 19 habla que el periodo sabático podrá otorgarse a los docentes que desempeñando 6 años de servicio ininterrumpido cumplan con los requisitos que establece la convocatoria que emite el Consejo. Y el artículo 20 establece que se considera como interrupción del servicio para efectos del periodo sabático. Aquí nos está dando 5 fracciones y son las 5 formas en cómo se considera que ha sido interrumpido su servicio. Fracción primera, las licencias sin goce de sueldo por 6 meses menos un día, otorgadas con anterioridad a la fecha de la solicitud. Fracción segunda, las suspensiones de los docentes por sanciones aplicadas por sentencia judicial, laudo arbitral o sanción administrativa. Fracción tercera, las licencias para ocupar cargos de elección popular o comisiones oficiales. Fracción cuarta, perdón, las faltas injustificadas a las labores docentes y quita la separación voluntaria. Estas son las 5 formas en que se puede considerar que ha tenido una interrupción en su servicio. Artículo 21. Los docentes que con anterioridad hayan sido favorecidos con un periodo sabático podrán disponer, según las posibilidades del servicio educativo, de un semestre sabático por cada 3 años de servicio ininterrumpidos, o de un nuevo periodo anual por cada 6 años de servicio ininterrumpidos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Artículo 22. El año o semestre sabático ejercido no podrá considerarse como tiempo de servicio computable para efectos del otorgamiento de subsecuentes periodos sabáticos. Artículo 23. El docente que haya disfrutado de licencia con goce de sueldo o comisión para llevar a cabo estudios de posgrado u otros, no podrá solicitar de manera inmediata el ejercicio del periodo sabático, sino después de 6 años de la fecha de término de la licenciatura, perdón, de la licencia disfrutada. Aquí tenemos, esos son los datos para que los maestros sepan si ya tuvieron el goce de algún periodo sabático, poder acceder a otro nuevo periodo sabático. El artículo 24, el periodo sabático es improrrogable y no podrá sustituirse por compensación económica o en especie, y en ningún caso será acumulable. Artículo 25, solo podrán determinarse favorablemente hasta un 10% del personal docente de un centro de trabajo que solicite hacer uso de la prestación. Hasta un 10% de, en este caso, de la cantidad de maestros que están operando en un centro escolar. Artículo 26. Las opciones académicas en las que podrá inscribirse un docente y desarrollar el periodo sabático ya quedaron comentadas. Es investigación, estudios de posgrado, obra pedagógica y docencia. Ya lo leímos con anterioridad. Artículo 27. Los criterios de valoración para el otorgamiento del periodo sabático son los siguientes. Fracción primera.
Trascendencia del tema elegido con base en las líneas temáticas propuestas en la convocatoria respectiva y carácter innovador de las actividades a realizar durante el periodo sabático. Fracción segunda. Trayectoria profesional. Eficiencia y calidad en el desempeño laboral y formación académica del docente. Fracción tercera. Antigüedad en el servicio. Fracción cuarta. El número de periodos sabáticos ejercidos anteriormente, teniendo prioridad los docentes que no hayan hecho uso de esta prestación. El capítulo cuarto habla de los requisitos y procedimientos para otorgar el periodo sabático. En su artículo 28 dice que el Consejo emitirá una convocatoria en la que deberán establecerse los requisitos para participar en el otorgamiento del periodo sabático, la que contendrá por lo menos, fracción primera, los requisitos administrativos que el aspirante deba cumplir para participar en el otorgamiento del periodo sabático. Fracción segunda, los documentos académicos y personales que el aspirante deberá presentar. Fracción tercera, las fechas, plazos y lugares para la presentación de documentos y participación en el proceso de selección. Fracción cuarta, los demás que el Consejo considere necesarios. Artículo 29. Los candidatos a recibir los beneficios del programa de periodo sabático deberán cumplir con los requisitos previstos en la convocatoria respectiva y podrán hacer su trámite conforme al calendario que establezca el Consejo, el cual será dado a conocer por el secretario técnico de la Comisión Ejecutiva. Artículo 30. Los trámites para obtener la prestación del periodo sabático deberán efectuarse en forma personal. Artículo 31. Los periodos de dictaminación serán determinados por el Consejo. Artículo 32. La Comisión Ejecutiva dictaminará las solicitudes de los aspirantes y entregará al Consejo las propuestas para su aprobación. Artículo 33. Una vez aprobado el otorgamiento del periodo sabático por el Consejo, los docentes deberán, fracción primera, solicitar por escrito su inscripción para el otorgamiento del periodo sabático. Fracción segunda, iniciar o continuar con los estudios en la institución educativa respectiva o iniciar con el desarrollo del proyecto presentado. En alguna de las tres opciones restantes, investigación, obra pedagógica y docencia, considerando las líneas temáticas señaladas en la convocatoria correspondiente. Tercera, presentar la documentación requerida. Cuarta, recibir el oficio de autorización. Quinta, firmar la carta compromiso. Y serían las cinco fracciones de este artículo 33 para que, una vez aprobado el otorgamiento del periodo sabático, puedan los docentes entregar. Artículo 34. En caso de que el docente sea favorecido con el periodo sabático y tenga asignadas dos plazas, ambas plazas deberán ser consideradas para el ejercicio de la prestación. Capítulo 5. De los derechos y obligaciones de los docentes durante el ejercicio del periodo sabático. Artículo 35. Son derechos de los docentes en goce de la prestación del periodo sabático, fracción primera. Recibir el pago de su sueldo de acuerdo con la categoría que tiene asignado, aplicándose las deducciones correspondientes. Es decir, no hay corte de su pago. Por eso es que la responsabilidad implica el compromiso de cumplir. Fracción segunda, percibir las prestaciones derivadas de su situación laboral y acumular antigüedad en el servicio en términos de las disposiciones aplicables. Fracción tercera, reincorporarse al servicio educativo cuando concluya el ejercicio de la prestación en el lugar de inscripción y puesto o puestos que tenían en el momento de su otorgamiento. Artículo 36. Los docentes en periodo sabático tendrán las siguientes obligaciones. Fracción primera, firmar la carta compromiso y acatar lo dispuesto en ella. Fracción segunda, cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento. Fracción tercera, entregar en su centro o centros de trabajo copia del oficio de autorización que acredite el otorgamiento del periodo sabático. Fracción cuarta, cumplir con las acciones programadas y aprobadas por la Comisión Ejecutiva. Fracción quinta, presentar un informe semestral con el grado de avance de las actividades realizadas en el programa y uno final al concluir el periodo sabático que reporte los resultados obtenidos. Asimismo, para la obtención de estudios de posgrado se presentarán las boletas correspondientes a las calificaciones de las materias o asignaturas cursadas y programadas desde el inicio de la prestación, debiendo sujetarse en su caso a los criterios académicos de la institución donde los realiza. Fracción sexta, remitir a la Comisión Ejecutiva los documentos, productos o información que
que se le requiera, fracción séptima, dar crédito al gobierno del Estado de México en los trabajos que se publiquen o difundan como resultado del ejercicio del periodo sabático. Aquí, obviamente, el gobierno del Estado de México tendrá los derechos de los trabajos que los maestros realicen. No son particulares del docente, son del gobierno del Estado de México, lo aclara y lo establece en esta fracción séptima. Octava, dar a conocer los resultados del programa desarrollado en eventos de carácter académico. Novena, establecer comunicación con la comisión para recibir la información necesaria. Décima, abstenerse dentro de su horario laboral a desempeñar actividades remuneradas incompatibles con el ejercicio de la prestación. Si un maestro está gozando de la prestación del periodo sabático, realizando investigación, aunque esté trabajando y vaya corriente, si realiza una actividad diferente por el cual reciba una actividad remunerativa, automáticamente queda sancionado. Décimo primera, asistir a eventos académicos durante el ejercicio del periodo sabático. No asistir ni dar aviso con anticipación al presumir que la falta fue injustificada. Décimo segunda, asistir puntualmente a las citaciones que realiza la Comisión Ejecutiva o la Subdirección de Capacitación y Actualización Docente, las veces que le sean requeridos. No asistir ni dar aviso con anticipación al presumir que la falta también fue injustificada. Capítulo sexto y último, de las infracciones y sanciones de los docentes en periodo sabático. Artículo 37. Son infracciones de los docentes en ejercicio del periodo sabático. Fracción primera. Falsificar o utilizar documentos apócrifos para cualquier fin. Fracción segunda. Incumplir con cualquiera de las obligaciones que establece el presente reglamento. Fracción tercera. Incumplimiento parcial o total de las actividades aprobadas por la Comisión Ejecutiva. Fracción cuarta. Presentar evaluaciones no aprobadas en el caso de estudios de posgrado. Fracción quinta. Realizar actos fraudulentos en las actividades académicas. Fracción sexta. Presentar como inéditos trabajos elaborados previamente al desarrollo del periodo sabático. Fracción séptima. Desempeñar actividades remuneradas incompatibles con el ejercicio del periodo sabático. Artículo 38. Los docentes que incurran en las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán acreedores a las siguientes sanciones. Ojo, aquí está, es muy importante conocer estas sanciones porque es precisamente necesario y importante que los maestros lo conozcan, porque si no cumplen con las actividades que tienen planeadas o programadas dentro del proyecto de su periodo sabático, pueden ser acreedores a estas sanciones. Fracción primera. Descuentos económicos por inasistencia a eventos o a las sanciones hechas por la comisión o por la subdirección de capacitación y actualización docente. Es decir, comienza con los descuentos económicos. Fracción segunda. Suspensión del ejercicio del periodo sabático. Se le cancela. Fracción tercera. Inhabilitación definitiva para ejercer esta prestación. Artículo 39. Las sanciones anteriores serán aplicadas por el Consejo a través del secretario técnico, quien dará garantía de audiencia al docente. Artículo 40. Para la imposición de las sanciones, el Consejo considerará lo siguiente. Fracción primera. La gravedad de la infracción en que se incurra. Fracción segunda. Los antecedentes. Fracción tercera. Las circunstancias en que se cometió la infracción. En todo caso, la sanción deberá salvaguardar los principios de proporcionalidad y equidad con respecto a la falta cometida. Artículo 41. Los docentes que interrumpan su periodo sabático por causas imputables a él, se le cancelará de inmediato el goce de la prestación y el Consejo determinará su situación laboral, independientemente de las sanciones por responsabilidad administrativa en las que pueda incurrir. Artículo 42. El Consejo resolverá lo no previsto en este reglamento. Transitorios. Primero, publíquese el presente reglamento en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Segundo, el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Tercero, se abroga el reglamento que regula el otorgamiento y ejercicio del periodo sabático para los trabajadores al servicio del Estado de México, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno
el 15 de enero de 1993. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca del Lerdo, Estado de México, a los 10 días del mes de junio de 2014. Este es el contenido total de lo que es el reglamento de periodo sabático. Aquí están las disposiciones que regulan desde el inicio hasta el término del mismo. Se establece quiénes son los órganos que lo constituyen, qué funciones tiene cada uno de ellos. Dentro de esas funciones se establecen qué atribuciones tiene de manera particular para su participación dentro de esa comisión o en este caso el nombramiento al cual fue otorgado. Hablamos de asesores académicos. Esos asesores académicos tienen una representatividad y una experiencia proba, es decir, acreditada, no se duda de su capacidad ni mucho menos. Se respetan sus determinaciones. Es muy importante conocer también esa efectividad que tiene la comisión ejecutiva, porque en ella recae precisamente algo muy importante, que es la valorización y aprobación del periodo sabático. Eso es en cuanto consta al reglamento del periodo sabático. Muchas gracias. Compañeros, con ello hemos terminado la sesión de este día con estos tres temas de importancia que esperamos sean ese motorcito como para que genere ese trabajo que ustedes tendrán que desarrollar más adelante sobre modificaciones, actualizaciones o revisiones simplemente. Agradecemos la participación de todos ustedes. De verdad que tengan un feliz regreso. Cuídense mucho y gracias por su atención y su tiempo. Vale, están pasando las listas, están por filas. Yo creo que ahorita va a llegar ahí, ya por ahí. Ahorita se las. Gracias a ustedes. Está programada para dentro de 8 días, salvo que exista alguna cuestión sindical que se pueda mover, se les va a avisar con tiempo. 3.